Bueno, bueno. ¿Qué? ¿Tenéis ganitas? ¿Estás que le da vergüenza todavía? ¿No está curtida en fuego y en acero como yo? Mira, sale tú primero. Tengo que mirar aquí. Tengo que mirar ahí. ¿Qué tal, gente guapísima? Esta es Alba, mi sobrina. La última vez que la visteis, era mucho más pequeña. Creo que tenía 14 cuando viniste, o 13, la última vez. 13 por ahí. Y ahora ya, pues, tiene 16. Así que, bueno. El tiempo pasa para todos. Cuando ella nació, yo tenía 15. Y mira ahora. Es más grande que yo. ¡Qué lamentable! ¡Qué lamentable! Bueno, ahora hay que hacer una cosa en este canal que hacemos siempre. Que pasar lista. Vamos arriba del tú. A la gente que viene aquí a las 2 de la tarde. Bueno. ¿Vale? Y empezamos. Aquí ya veo a alguien. Aquí eso, este está más antiguo, ¿ves? Que este. Vale. ¡Bala! ¡Diego! ¡Meridan! ¡Ariele! ¡Calapetines! ¡Cuerno! Que Renjor es cuerno, ¿vale? Ah, vale. Tiene que decirle cuernito. Vale. ¡Meridan! Que la estoy metiendo en el lore. ¡Kizal! ¡Iggy! Son los mismos charlando, ¿ves? ¡Ana! Yo era que a veces se me olvida gente y luego me recriminan. Hola Ale, ¿qué tal? Yongon, bienvenido. Custom, Neoshire, Tekiku, Clayton, Richie-san, Marta, Miguel, Reina Black. Uy, ¿eso es que alguien se ha suscrito? Toma. Espérate. Roland, poco a poco, vamos llegando. Gregor. Ayaleik, Noferatu, bienvenido. Logaraberto, muchísimas gracias por ese pedazo de Zoom. Dale la gracia a Logaraberto. Gracias. Que gracias a Logaraberto, ¿cómo? Ellen, Sentry. Y ya hemos terminado el Tinerly. Estos son los que han llegado antes o en la saludación. Entonces ahora los otros se les saludan normal. Ah, vale. Entonces tienen más énfasis porque son, sí, han llegado primero. Han cogido su sitio, están en han primera madrugado, fila. Han madrugado. Diego, ¿qué hora es? ¿En tu país, Diego? Uy. Para que vea cómo madruga la gente. ¿Ve? ¿De dónde? No, ¿pero de dónde es? Pregúntaselo. Las 10 y 39, Dios mío. ¿Ve? Calapetines son las 10 y 39. Arieles, las 10 y 40. De la mañana. Dios mío. Alba, ¿en serio quieres jugar un juego de terror? Me da. Hombre, me gustan. Adiós, de la moto. Las 10 y 39 es allí. De la mañana. Nosotros estamos aquí ya para dormir la siesta. Sí. A ver, ella me dijo que quería jugar un juego de miedo. Sí. Su primer juego de miedo aquí en este canal, que yo busqué un Peggy 13 cuando tenía 13, fue el Emily Want to Play, la muñeca, ¿te acuerdas? Sí. Me acuerdo. Ahora que tiene 16, se le puede buscar una cosa más acorde a su edad. Estuve mirando y de varios juegos que tenían Peggy 16, decidí ponerle Son of Horror porque. Porque es gracioso. Porque, sí. Porque puede ser que salga bien o puede ser que salga mal. No sabemos. Así que es más divertido. Hostia, Ulugra dice que allí son las 9 y 40 de la mañana. Ayuda. Tú a las 9 y 40 no eres persona. No, pues hoy me he levantado temprano. Ya sé, me ha escrito, digo que ya se está despierta. Yo te iba a dejar el mensaje escrito. Es digo, que ya me contestará. Me ha levantado mi hermano echándose encima mía, entonces. No me ha quedado. Alguien me falta por saludar, que lo he visto con el ojo de saludar. Nanox, bienvenido. ¿Ves mi ojo de saludar? ¿Qué es este? Hola, Wolf. Mira, en Ayalei son las 8 y 40 de la mañana. ¿Tú no has visto las 8 y 40 de la mañana? Bueno, sí, voy al instituto. Cuando sí. Va al instituto, pero cuando no. No la he visto, vamos, ni siquiera. Hola, Macayus. Tienes tu misma remera de Hocus Pocus, adición a Pamplin. A ver, y tanto, como que es mía. Yo creo que es la misma, ¿no? Como que me la ha robado, vamos. Sí. O sea, como que es mía. Esto es lo que pasa cuando dejas ropa de Pamplin en Sevilla, claro. Sí. Pero bueno, no pasa nada.
Compran Pamplin, gente, que además hay oferta. ¿Y sabéis qué? Que Pamplin ha sacado libretas, tío. Qué guay, ¿no? Me he dado cuenta hoy, que me ha mandado un correo. Dios mío de mi vida, ¿eh? Libretas de Pamplin. Para el instituto. Alba va a heredar todas las camisetas Win-Win. No, todas no. Todas no. Hola, Fundefly. Ay, Dios mío. Ay, ¿qué? ¿Estás bien? Pamplin, déjame en paz. Macayo, yo no tiene dinero. Buah, les quiero echar un ojo porque a lo mejor me compro una libretilla de Pamplin. La verdad, porque tengo que jubilar la libreta de los puzzles. Por cierto, no tengo la libreta de los puzzles. Son horror, es un juego de terror con puzzles. Con puzzles complicados. Ah, qué bien. Que tengo todos escritos en mi libreta. Pero no me la he traído. Así que te la vas a tener que comer tú. Y memorizar todo. ¿Serás capaz de hacer los puzzles? Creo que sí. Gente, ¿cuánto creéis que tardará en hacer puzzles de los fusibles? ¿Cuánto creemos que se tardará en hacer puzzles de los fusibles? Yo, como... mi misma sangre corre por sus venas. Espero que haya heredado el Master of Puzzles. Pero bueno. Vale. Vas a jugar tú. Primero hay que ver que funcione bien el Song of Horror en directo. Yo hice una prueba de grabación y iba bien, ¿vale? Vale. Pero... solo le he echado 43 horas. Qué poco, ¿no? Qué poco. Me lo pasa dos veces yo. Como si no fueran casi dos días. Hombre, hola Nigromanto, mi sobrina. Hola. Nigromanto. Yo digo hola. Sí, sí, a ver. Protocol Games, este juego es español, para quien no lo sepa. Y Protocol Games, una pedazo de empresa. Que espero... lo he configurado, ¿eh? Qué buena soy, coño. No, está bien. Tu tita solo rejuega juegos. ¡Mentiroso! No siempre. Hay veces que juego normales. Ya cuando estemos aquí, que esté yo viviendo en Sevilla. Sí. Y tengas una tarde libre, que te puedas quedar a dormir aquí en mi casa y todo bien. Sí. Te voy a enseñar lo que es un juego de miedo de verdad. Qué bien. Pero creo que es Peggy 18, hay que esperar un par de años. Hay que esperar. Hay que esperar. Hay que esperar. Hola, Rederhar, ¿qué tal? Hola, Infi. ¡Rederhar! Espérate, es que no puedo aplaudir, tío. Muchísimas gracias por esos 23 mesitos de suscripción. Muchas, muchas, muchas gracias. Mira, Borja es mi sobrina, no mi hermana. Pero... parece, pero no. Podría, pero no. Podría si yo fuera la primera de las hijas de mi madre. Como soy la última y de rebote. Pues como puedes comprobar. No, te lo voy a poner. Sí, ¿no? Porque tú ¿cómo escucháis el juego? Hola, Mayurbi, te ha salido un clon al lado. ¿Ha visto mi sobrina cómo está, Mayurbi? Mírala. Mira cómo está. Decrecía. Hola, Osiris. Hola, Diego, bienvenido. ¿Os parece? A ver. Sigue siendo mi sobrina, ¿sí? Más en personalidad que en físico. Sí. Heredó mi hijoputismo. Hola, Byron. Se lo pasé yo. El hijoputismo es mío. Bueno, y un poco tu madre. Mira, han puesto hidratación. Tienes que beber agua. Ala. No te dejarte de beber porque si no te llega. Y dale permiso al Byron ahora para subir. Venga, Byron. Ese culo. Si lo toca, se desconcentra. Está desconcentrado, le puse nervioso. Venga, Byron, que es para hoy. No. Gente, estamos intentando que el perro se suba. ¡Hola, Lady! ¿Qué tal? ¡Guapísima! Ya. Ay, perfecto. Ahí se ve. ¿Cómo escucháis el juego? Ahora mismo te escucha bajito, la verdad. No sé si lo tengo. Lo tengo al 100%. ¿Tú lo escuchas? Sí, lo escucho bien. Bueno, me voy a poner otro casco. Que no me ponte el otro casco. ¿Este uno ahí? Me aflojo este. Yo creo que se escucha bien, ¿no? A ver, te lo voy a dejar en normal. Sí. No te lo voy a poner fácil. Te lo voy a poner normal. Vale. Si te cuesta mucho,
lo bajamos dificultad, vale. ¿Vale? Pero en principio, el principio de Son of Horror es bastante tranquilo, así que no creo que tenga... A partir de la mitad, quizá, del primer episodio tenga problemas, pero... Vas a empezar por el prólogo y ya está. Un viernes cualquiera, el preludio. Ah, vale. Es como si llegamos al viernes y no pasa nada. Te pasa esto. Ah, vale. Entonces, mentalidad... Moverá al principio del juego, los datos... no me importa los datos guardados. Para ti. Hola, Edu. Yo hoy vacaciones. No. Vas a trabajar en reírte. Venga, venga. De mí. Tienes que leer sus títulos. Vale, yo leo. El audio, gente, decirme. Qué maja. Si está bajito, decirme, gente. Mira, le sale una peluca de una caja. Un espíritu. La peluca de los Simpsons. No cabe duda. Uy, pero ese hombre ha entrado un poquito... Hombre, apresurado porque se le está abriendo la caja. Vale, más alto. Me imaginaba. Estaba bajito, son horror. Ya lo vais a escuchar más alto. ¡Hola, Ana! ¡Hola, Odín! ¡Hola, Apocalipsis! Vale, os lo he subido. Suena tormenta. Hola, Goz, bienvenido. Estamos aquí estrenando a mi sobrina en juegos de terror. Este hombre se llama Daniel. Está jugando con mi mando. Home sweet home. ¿Ahí ya? Uy. Uy, yo no me llevo bien con los relojes, ¿eh? ¿A dónde voy? ¿A donde tuviera? Ah, para abrir. El láser de abajo. El láser de abajo. ¿Me puedo poner a ver la tele? ¿Qué ganas tengo de ver el último episodio de Expediente X? Hostia, sería esa Expediente X. Esta no la conoce, pero... Tienes que leerlo, ¿eh? En voz alta. La gente tiene que... Vale, espérate. Que se lo subtitulo con músico. El cole. Pienso pasarme el domingo tirado en el sofá escuchando jazz. Esto va a ocurrir. Nuevas generaciones conocen justo los horrores. Se me llama Héctor. Joder, he vuelto a cerrar las cortinas. Al final me cargo a la pobre planta. Que no le da la luz del sol. Compra un cactus. Tiene que... Dice Wolf que tienes que leerlo, pero con voz de señor. No. ¿No? ¿Cómo habla un señor? No, un señor no me sale. Quiero pasar a hablar normal. La pizza no está muy allá, pero al menos me quitó el hambre. ¿Y por qué la dejas ahí? Panda, bienvenido. Mayurbi. Debería vender la bici de una vez. Es que... Mira, Haru está aquí también. Hola, Haru. No le estoy enseñando la profesión de streamer. Tú estudias, no seas streamer. Por eso estoy haciendo, estudiar. Ay, pero eso... Tienes que mirarlo todo. Pues voy. Importante. Es que un puntito que... No, espérate, estamos para acá ahora. Avis, estoy de 2 semanitas aquí. Esta es mi sobrina. Hola, adormenizado. La podría haber puesto antes. A ver, te le he dado tú antes, ¿eh? ¿Cómo? Juraría que había tirado la basura. La se la ha dejado es ahí. Es que es un guarro, no tiran en la caja de pizza. El pobre tiene otras cosas en las que pensar. Aún queda café, aunque siendo viernes por la tarde elegiría algo más relajante. Pues escuchar jazz, como has dicho antes. Todo limpio, como tiene que ser. Yo tengo una licenciatura, sí. Yo estudié 5 años en la universidad. No tengo hambre y menos mal, porque no he hecho la compra. Es un desastre este hombre. Hola, Link. No sé si es su primera vez jugando... Yo creo que no. Jugando un juego de terror de este modo, creo que sí. De este estilo, ¿vale? Pero creo que ya ha jugado algo antes. Uy. Sí. Hola, Jano. Hola, Churmanu. De este estilo de juego, sí. Uy, no. Mira, hola, Girfu. Aquí hay para ver cosas y no las he visto. Tengo muy buenos recuerdos de esa foto. Claro. Mi vieja linterna me ha sacado más de un apuro en medio del campo.
Ya había estado yo en medio del campo con una linterna. Sí, pero ella no jugó, Ana, lo que se estaba refiriendo. Hola, Luz. El especial de terror que hice en Twitch con mi sobrina hace 3 años fue del Emily Want to Play y jugué yo. Ella está jugando ella. Hola. ¿Aló? Que no me han dejado ver las cosas. Daniel, it's me, Etienne. Ahí no te va a tiempo leerlo. Léelo de mente. Oh, you're joking. Friday evening and there's un viernes y hay una emergencia. Esto es, Sebastián Hatcher no aparece y su manuscrito tenía que haber llegado a la oficina el martes. Qué fuerte. No contesta las llamadas ni aparece por su oficina en la universidad. Se ha desvanecido. No me jodas, Etienne. Llámale el lunes o mando un mensajero. A mí déjame. Ya tengo que estar en la Fundación Arbor media hora. Que te vaya para casa de Hatcher, flojo mierda, que te pago un sueldo. Venga. Me vas a deber una porque estoy hasta el coño. Claro que sí, coge la carretera esta y vete para allá. ¿Cómo? ¿El 15? ¡Vete a tomar por culo! ¡Esto está muy lejos! ¡Que vayas, coño! ¡Déjate tontería y hambre! ¡Que quiere trabajar menos que el que no trabaja! Y ya está. Pero es que no me has dejado ver las demás cosas. Y eso es el Andalusian version. ¡Hola, Malkavian! ¡Guapísimo! Otra vez haciendo de recarero. Es periodista. Even I should be too important for that. Y se ha perdido uno de los que escribe. Qué fuerte. Rising from my lot as a drunkard and financial ruin to that of an errand boy is actually quite. Y era alcohólico. If only things had gone a bit better for. Entonces tiene que coger todos los trabajos para. I'd got on the wagon a bit sooner. Apaga. Y se divorció de Sophie porque se emborrachaba. Claro. Hola, Barzanator. Hola, Legia. Chin up, you. That is Daniel Noya, the bloody ex-alcoholic, after all. Wake Publishers employee by day, Wake Publishers screwed over lackey by evening. Even. Oye, me acabo de dar cuenta de una cosa. Lo de las ediciones Wake. ¿Será un guiño a Alan Wake, gente? Hola, Sara. No, Sophie no se emborrachaba, se emborrachaba, Sophie era la mujer. No estamos lo que estamos, Markavian, ¿eh? Era un alcohólico. Yo creo que tiene que ser un guiñito a Alan Wake, ¿verdad? Vale, ahora sí empieza el juego. El otro era el preludio. Ah, vale. La mansión Hatcher. Un caserón colonial del siglo XIX. Su dueño, Sebastián Hatcher, es un profesor y escritor. Eso. Oye, va el directo bien, ¿no? Yo no veo que que pegue tirones. Ni nada. Uy, pues sí que está un poquito descuidada la mansión. Va perfecto, ¿a que sí? ¿Cómo funciona la nueva configuración, coño? Qué contenta estoy. Oh. Está la puerta abierta, ¿eh? La han robado. Preludio, un viernes cualquiera. No, todavía no es el capítulo. Ah, el capítulo 1 después. Tienes que hacerte preludio el capítulo 1. Yo confío en ti. Un triciclo, no sabía que Husser tuviera. ¡Hola, Sioker! ¿Qué tal? Bienvenido. Hombre, yo ahí he visto un columpio antes. Mira, hay un triciclo, eso es muy resplandor, ¿eh? ¿Has mirado el triciclo? Sí. Para que ir por aquí, la puerta principal está ahí mismo. Yo qué sé. Estoy explorando. Yo, ¿por qué le hablo si no me escucha? ¡Hola, Mary! Estoy aquí con la ventana abierta. ¡Hola, Kira! ¿Qué es esto? Un periódico, la portada sale un asesino que detuvieron hace al menos una semana. Yo este juego me lo pasé sin morir, tío. ¿Hola? La puerta está abierta. Está... Hello. Open. ¡Hola, Jeff! No, es que yo me cago vivo en estos juegos de mierda. Hoy se está estrenando mi sobrina Alba en un juego de este estilo. Hoy no estoy jugando yo, ¿vale? Está jugando ella.
A ver hasta dónde aguanta. Si en un momento dado no quieres jugar más porque te da mucha cosa, lo juego yo. Pero vamos, no creo que lleguemos a eso. Cada personaje llevará consigo una fuente de luz. Para encenderla y apagar la pulsa. RR, ¿eso qué? RLT, RB. Mira, estos son los R, que es derecha, sí. Right. Claro, right. Y estos son los, la L. LB es este. Y R, los T son trasero. Vale. Y el. Ah, tres tras. Así te va a enterar mejor. Hola, Messi. Puedes apuntarlo usando. Vale, eso está claro. La R es este. Vale, este, ¿no? R, esta parte es right. Y esta parte, left. Vale. ¿Es eso alguien playing a music box? Como si no estuviese. Uy, un reloj. Que yo le digo T de trasero para que me entienda, gente. Ya sé que no se llaman así. ¿Qué es que te están diciendo? RB es right bottom. Este de aquí arriba. Y el de abajo es retrigger. Para que yo se lo estaba explicando para que ella me entendiera. Hola, no te escriben. El reloj marca las 12. Sí que va bien. Ya estoy subcontratando JMB. Una alarma parece apagada. Mejor. Si salta tendré que dar unas cuantas explicaciones. Claro, es que te has colado. Hay bastante ropa colgada. ¿Habrá alguien en casa? Comprobémoslo. Asher parece aparece en alguna de estas fotos. El resto debe de ser familia de suyo. No me extrañe. Qué cuadros más deprimentes. Nunca colgaría esto en mi casa. Bueno. Es que mira los cuadros, ¿no? A ver. Uy, está un poquito el cuadro. Es como un montón de gente en fila. Bueno, es que no veo. Entre la miopía. ¿Es verdad? ¿Por qué? Pero si lleva las lentillas, ¿no? Sí, pero sigo sin ver. Ahí de una maleta. ¿Aquí? La maleta aquí. ¿Ve el puntito blanco? Sí, sí. Pues te tiene que acercar y mirar hacia abajo. La R. Es verdad. Ahí. Sí. Qué raro. ¿Qué hacen aquí todas estas maletas? Pues se iría de viaje, yo qué sé. A ver. Hola, Mona Locas. ¿Are you here? Que se va a poner a hablar en español también. Este también escucha jazz, seguro. Un tocadisco. Parece antiguo, ¿no? Bonito tocadisco. Si te das la opción de poner música, tú di que no. ¿Por qué? Ah, vale. El copyright. Es verdad. Diga, ¿pongo la música? No. Un tablero de ajedrez. Encaja bien con el estilo aristocrático de la casa. Vaya estilo, entonces. Oye, está guapa. Sí, pero el nombrecito, ¿no? Es que tú eres muy moderna, pero... Menudo piano. Esto tiene que sonar como a Los Ángeles. Por supuesto. Hola, telas. No quiero ni pensar en cómo destrozaron mi vida. Está resentido el hombre. Más bien con el manejo. Se maneja un poco raro, pero... En la cabeza de este siervo es casi tan grande como yo. Uy, qué hierro. Espérate. Ay, no, pues no. Es el brillo. Digo, ahí hay algo. Me he emocionado, pero no había nada. Pero aquí sí. Revistas de arte e historia. No tengo nada en contra, pero no me interesan. Y tampoco. A ver, no hay nada aquí. Un sofá. Está sonando algo. Una música. El sentido del loot lo ha heredado. Esta planta está medio muerta. ¿Cuánto hace que no la riega? Bueno, habló el que cierra... las cortinas, las cortinas. Faltando el respeto al Hatcher. Y él es el que no abre las cortinas para que le dé el sol. A la plantita, a los cojones. Un búho. Pues aquí no hay nada, mira, hay una puerta. Ha entrado por esta. Con tanta gente en esta casa no me extrañaría que no le cogieran el teléfono a Etienne. Uy, vaya nombre. Y me dan una de estas a la puerta.
Odio abrir puertas. Pues no te queda nada en este juego. Novelas históricas. Son entretenidas, aunque prefiero otros estilos. No le queda nada con las puertas en estos no horror. Una cámara de fotos. De adorno, eso sí. Hombre, le falta el dinero, tendrá otra. A ver. Como rompa esto, lo van a terminar de pagar mis nietos. Que eso son. Las bolas del mundo son carísimas, ¿eh? Ajá. Ah. Novela negra y policíaca, esto sí me va. Pues nada, cógete un libro. Manuales y diccionario. Supongo que Husher, por Dios. Husher. Husher, ¿no? Le vendría bien para escribir. Pues sí. Libros, libros y más libros. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué es esto? Nueva generación y el control tanque. Ay. Espérate, que está más para acá, claro. Es que creía que estaba en el suelo. Espada japonesa, se está poniendo de moda los japoneses en estos dichosos dibujos. ¿Cómo, cómo? Parece que hay un cajón. Pero ábrelo. Está atascado. Tonto. Y mira, y ahora cuando apuntas al cajón sale ahí la lupita. Parece que el tiene que seguir investigando. Joder, tío. Está atascado. Joder, este tío es más desordenado que yo. Me extraña. Ya le está cogiendo asco al Daniel. No, asco no. Es que se queja de unas cosas. Uy, espérate, esto no lo he visto yo. ¿De quién será este busto? A ver, no sé, vamos a verle la cara. No lo sé. Tú sabes que el baile no se puede tirar un peo en cualquier momento. Un respetable montón de libros. Respeta los libros. Es que estoy escuchando una cajita de música, ¿sabes? Correcto. No será Husher el del principio, ¿no? Y se ha murido. Ay, Dios mío. Uy, ya ha sonado a que me he cargado la puerta. Tienes una cosa en la puerta, ¿ves? Hay como un sobre. Fruta ornamentales. De porcelana de la buena. No vayamos a pensar que son pobres. Yo no tendría fruta de porcelana en mi casa, ni de broma ahí. Una carta. Has encontrado un objeto examinable. Para inspeccionarlo y obtener información de él, pulsa A. Además, reserva, si no sé qué. Eso te está explicando cómo mira los objetos. Porque tú llevas dos horas ya mirando objetos. Hola, cuya. Yo digo, la mayoría de vosotros lo sabéis, pero el que no lo sepa, yo este juego me lo he pasado dos veces. Yo con este juego he conseguido pasármelo entero sin morirme. Pero la Alba le apetecía, mi sobrina Alba, le apetecía un juego de terror, venir y probar. Y yo he decidido ponerle este juego que me gusta muchísimo y que creo que puede gustarle a ella también. Bueno, te la perdí, podrás consultar en cualquier momento tu inventario y tu colección de... Bueno, o sea, vale, los de atrás, estos de aquí, vale. Los gatillos no, los otros. LB, RB, LT, RT. A ver. Uy, viene texto por atrás. Uy, uy, uy. Sí, pero si le das a la A, lees directamente. Sale escrito. Ah, mira. Apreciado Sebastián. ¿Cómo estáis? Faltaría a la verdad si dijera que no estamos todos impacientes por leer tu nueva novela. Escucha, amigo mío, debo pedirte un favor personal. Ajunta a esta masiva de envío una de las últimas piezas que hemos adquirido para la tienda. Una caja de música con curiosas tallas y ornamentos. ¡Hala! La calidad de su manufactura es asombrosa, no obstante, no es este su aspecto más destacable. La melodía, Sebastián, es... punto suspensivo. Peculiar. Tienes que escucharla por ti mismo. No la había oído nunca y mis intentos de encontrar la partitura, averiguar su nombre o el de su compositor han sido infructuosos. Pero no me la puedo quitar de la cabeza. Vale. Ya te va enterando un poquillo. ¡Hola, Tito! ¿Has visto cómo está la Alba de grande ya, Tito?
¿Me ayudarías a descubrir más información sobre esta caja de música y sobre su, melodía? Te quedaría muy agradecido. Eso pasa, porque lees más rápido de lo que tu mente puede. Te quedaría muy agradecido. Español antiguo. Recibe un cordial saludo. Isaac Farber. He incluido la poca información que he podido reunir sobre la mencionada caja. Carta dirigida a Sebastián P. Hasher. No me importa. No me importa dónde vive, la verdad. Vale, está un poquito borroso, ¿no? ¿Estás? ¿Ya has leído? La ve. Interesting. Pues es una persona que tiene un poquito de... Entra por ahí. Que se conoce mucho, ¿no? Porque la ha llamado Sebastián, no le ha dicho el apellido. Hola, Sebas, que acaba de llegar también. ¿Por qué hay una puerta ahí? Ay, por Dios, la música. Ve, mira esa puerta, ve qué hay. Uy, me da un poquito de miedo Hasher, ¿eh? Vaya puerta más. Uy, pero la puerta está un poquito por los lados, un poquito... Un sótano. Ala. Me ha secuestrado una casa. Cagaste. Me he callado. From within the most suffocating darkness, the hours went by until turning into days, and I began to fall in and out of a restless sleep. Que se echó la siesta y se despertaba. Escuchaba voces, a veces junto a mí, right next a veces a unos metros de distancia. Other times a few yards away. It seemed parecía like llegar del otro lado de la pared. Rompe la pared. Gritos desesperados, aullidos de terror. Y a veces lo peor de todo, un vasto y opresivo silencio que parecían emanar de todas partes y de ninguna. No había nadie allí, solo alucinaciones, pesadillas, oscuridad y la melodía de la caja de música. And the song from that music box. Trapped in this atrapado en aquel lugar imposible, me pregunté si iba a morir allí. I was going to die there. Hola, Lu. ¿Qué tal? Tres días después. Three days. Que ves si no me escándalos. Etienne. Etienne, ¿sabe algo ya del Daniel? Oh, Sophie. Sophie, no. Llevamos todo el día llamando a la casa, pero nada. Mira ese Etienne, y esta es la ex mujer del norte. ¿Sabes si tiene un mobile phone? No, I don't think so. And if he does, he doesn't tend to keep it on him. Oh, man. I think I should pass by. Creo que debería pasar por la casa de Hasher cuando salga de aquí. Just to see if they know. Por si saben algo. Hasher the writer? Hasher el escritor? ¿Vuestro cliente? Sí. Envié allí a Daniel el viernes y no he vuelto a saber de él. O sea, lleva tres días en la habitación esa. Voy a ir a Daniel's place. And if I don't find him, I can go around and ask about him. The house on the outskirts of town, on Highway EB-15. Number 4, Abbott Thomas Road. It's a big house. Okay. I'm headed over. Call me if you find him. Vaya descripción. Same to you. La casa más grande esa. Ese se ha quedado encerrado tres días para no ir a currar. Vale. Ahora tienes que elegir personaje. Entonces, el lunes. Ahora tienes que elegir personaje. Ay, Dios mío. Con la A lo elige. Y así creo que los pasa para adelante. Cada uno tiene unas habilidades y unas cosas. Vale. Edad, 40. Fuente de luz, vela. Esa es que va con una velita. En vez de con la linterna que tú ibas antes, estaba con una lente, con una vela. La vida ha puesto a prueba a Sophie muchas veces, pero nunca ha podido ir con ella.
cuando se vio obligada a dejar a Daniel, fue precisamente su capacidad de superación lo que la salvó. Responsable de una conocida galería de arte, Sophie disfruta por fin de la prosperidad que siempre ha buscado. Velocidad, sigilo, fuerza y serenidad. Vela aromática. Sí, le he explicado lo de la permadez. No os ocuparos. Tiene Bertrand. Ah, vale. Bertrand. Espérate. Edad 45. Fuente de luz. Un mechero. Etienne, un hombre hecho a sí mismo, es el actual director comercial de Ediciones Wake y jefe directo de Daniel, su asistente personal. Etienne confía en él y cada vez le da más responsabilidades. Aunque no lo reconozca y refunfuñen el uno del otro, ambos se tienen un aprecio que va más allá de lo profesional. Este anota todo lo importante en una libreta. Dale para adelante. Alexander Laskin. Edad, 59. Uy. Fuente de luz, vela. Alexander y su esposa, Masha, son los dos empleados domésticos del escritor Sebastián P. Hasher. De origen ruso, este matrimonio cristiano consiguió emigrar a Europa a principios de los años 80, huyendo de un pasado que pocos conocen y del que Alexander nunca habla. Este hombre le da un buen trago a la petaca para calmar sus nervios. Ah, mira, ahí lo estamos viendo. Alina Ramos, edad 32. Fuente de luz, linterna. Alina es una apasionada del aprendizaje práctico, una persona alegre y energética que ha recorrido medio mundo junto a su hermana en busca de una vida mejor. Como técnica electricista de Monolith Seguridad, Alina forma parte del equipo encargado de reparar averías en los domicilios de los clientes más distinguidos. Mal. ¿Quién prefieres jugar? Uy, es que... Elige. Yo me lo pasé con el borracho. Yo, o el borracho o la tía esta. ¿Juega con esa? Dice que como llevo una radio, gasta todo tipo de interferencias extrañas. O sea que la radio te va a ayudar un poco, te va a avisar. Oh, esta me gusta. Cógela. Hola, sevillano, ¿qué tal? Hola. Ay, Dios mío. Aquí estamos, que mi sobrina se está estrenando con un juego de este estilo. A ver si le gusta. Hombre, si tiene puzzle, a mí eso le gusta porque he jugado muchos juegos de puzzle, pero... No de miedo mezclado con puzzle. Plan, es de más rollo, pero no de miedo. ...28 de septiembre de 1998. Yo tenía 8 años y tú no habías nacido. Hola, Zinkel. A ver. Ahora ya sí es en serio, ¿eh? El otro era el preludio. Ah, mira, esta tiene linterna también. ¿Hola? ¿Me vas a ver triciclo o qué? Un triciclo. Mi hermana y yo teníamos uno igual de chiquitita. Qué bien. ¿Hola? ¿Y por qué es de noche, tío? No, yo no he ido nunca a un skate room. Yo sí, pero era de la academia de inglés, se no cuenta. Le dio caer lluvia a este periódico, toda la tinta se corrió. Es como la... Antes te dijo el nota que era un titulado de un asesino. Y ahora, pues... Ahora ya no... Era titular. La mansión Hatcher, capítulo 1. The door was open. Were they waiting for me? ¿No hay interruptor? Ah, te lo voy a decir. No, pero... Tío, que me dan mucho miedo los baños. Ya vamos a empezar, ¿sí? Hola, Moebius. No te quedan. El esposo está sucio a dormirme. Apenas puedo verme. Tú sabes que este juego lo jugué con... La primera vez, este juego lo jugué con Mari. Hola. ¿Tú sabes Mari quién es? Sí. Mari pegó un grito una de las veces. Qué bien. También es verdad que la asustó a Adri por detrás. Pero casi se muere. Casi le da un infarto. ¡Hola, Kinu! Mira, mi sobrina, Kinu. Aquí tenemos un panel de alarma. Nos está llevando suministro eléctrico. Es que como estás electricista. ¿Verdad? ¿Y no puedes reparar aquí la luz? Ahora. Parecen guías de viaje. Una de ellas habla de mi país. Qué guay.
A veces veo relojes caros como este cuando me toca instalar una alarma en la casa de algún pituco. De algún pituco, sí. ¿Qué es un pituco? Pues la verdad es que no lo sé. ¿Qué es un pituco, gente? ¿Qué es un pituco? Uy, no se ve nada. Ayuda. Hola. Yo creo que quería decir pitufo y es por la policía, ¿no? Por lo que veo aquí colgando, me... Ah, es un rico nada más, ¿no? Vale, vale. Ah, vale. Un ricachón. Es que aquí se le dice pitufo alguna vez a la policía, no sé por qué. Supongo por el uniforme azul. Pero claro, pituco es rico. Alguien rico, vale. Me tinca que habrá alguien en la casa. No, son horror. Tiene una cosa distintiva de otros juegos de terror. Los sustos son aleatorios. Eso quiere decir que probablemente salgan cosas en esta partida que va a jugar ella que yo nunca he visto. Y los sustos nunca salen en el mismo sitio. O sea, los eventos no son siempre los mismos. Probablemente ella veamos cosas hoy que yo nunca he visto. Este juego, además, metieron una actualización hace algún tiempo, porque el juego ya tiene como 3 años. Hace algún tiempo metieron una actualización para meterle aún más eventos aleatorios. Qué bien. ¡Hola, Prosa! Hola. Antigua foto de la familia, tomadas en blanco y negro. Ah, sí, tienes una carta. ¿Tú quieres que yo te vaya...? Venga, tú ves leyendo. Vale. Nota polvorienta. Una nota hallada en la entrada de la mansión. La escribió Catherine, la mujer de Hasher, el 4 de septiembre de 1998. Ese sí que tiene 24 días la carta. Excéntrico y querido esposo, he dejado tu llave en el primer cajón del escritorio de la biblioteca. El cajón que no podías abrir. El que estaba ahí... Los niños están muy nerviosos. Deberíamos hablarlo cuando vuelvas. Y no quiero que anden trasteando con ella. Con la caja de música. ¡Hola, Barshallow! ¿Roto? Un folio. Vale. Adiós. Tienes que entrar en la puerta del garaje. ¿Cuál es la puerta del garaje? ¿Esta? O inténtalo. ¿Hola? He visto que cámaras tan preciosas, ¿eh? Sí. Un pájaro posado sobre una chica cubierta por una manta. Es como si el pájaro hubiese recogido su alma. ¿Quieres que yo lea todo y tú juegas? Sí. Vale. Uy. Vas con linterna porque la luz está carísima. Hola. Hola, Punky. Buenos días. Hola, Estefan. Sí, mi sobrina se está estrenando con un juego de terror de este estilo, ¿vale? Una maleta cerrada, con aspecto de estar llena de ropa. Arte en buen mapa mental de la casa, ¿eh? ¿Y esta puerta? No. No, está cerrada. Va con llave. ¿Hola? Ah, no. Cerrada, no. Me hace gracia el no de esta gente. No. Es que queda esta, tío. ¡Una bici! Hola, lo ves, no. Cuando Rosa y yo éramos pequeñas, nuestra familia se mudó a Lima desde el pueblo. A mí me encantaba correr en bicicleta por las calles de la ciudad. Sí, este juego Differ es español. Ya sabéis que yo siempre apoyo a los estudios españoles. Lo probé cuando salió. Cuando salió este juego, salió por episodio, ¿vale? Jugué el primero, separado, y luego me esperé que estuviera todo junto porque me flipó. Y desde entonces lo he jugado 2 veces ya. Y como ella quería, pues hay que promocionar los juegos buenos, gente. Al lado de este monstruo, mi ciclomotor se ve muy pequeño. Madre mía. Me encanta. Dale, lee. Si no, no podemos leerlo. No, ya decía yo. Funcionamiento de la caldera. Panel superior. Apagado. Puse el botón izquierdo. Encendido. Puse el botón central. Vaciado. Puse el botón derecho. En caso de avería en el circuito que impida el correcto funcionamiento de la caldera, puede realizar un apagado de emergencia manteniendo el botón azul pulsando durante 4 segundos. Soy Alexa. Apagado. Encendido. Vaciado. Y después el botón azul 4 segundos. No te quedes ahora con la copla porque no hay electricidad. Entonces no funciona. Ah. ¿Ves? Sí. Sale una raya. ¿Ves cuando tú te acercas? No hay corriente. La caldera. ¿Ves que hay una raya? Eso que todavía no lo puedes hacer. Ahí hay una caja. Te aconsejo que la cojas. ¿Dónde? Encima de la mesa, aquí a la derecha. Ah. ¿Viendo la caldera? Pila, por favor. Vieja caja de metal.
Una caja vieja, hecha de metal, cubierta por el óxido. Está cerrada. Por más que lo intento, no puedo abrirla. Necesitamos algo para abrir la caja. Hola, Matox. Veo una taladradora, pero sin brocas. También hay punzones y algún martillo, pero no veo destornilladores planos. Si te acuerdas, cuando encontraste con el otro la puerta, había un destornillador. La puerta mala, la puerta maligna, en esa habitación, antes de entrar por la puerta, en la mesa había un destornillador. Es verdad. Pues hay que volver, ¿no? Pero ¿para qué? Mañana empiezan las rebajas de Steam, ¿no? Podríamos echarle un ojo. ¿Pero para qué necesito el destornillador? Ya verás. Ya verás, ya verás. Poco a poco, Alba. Este juego es de ir desvelando el misterio y ir utilizando objetos para que te desbloquee partes nuevas mientras sobrevives. Sí, porque hay que sobrevivir. Hay que enterarse de qué coño es la caja. Y tienes que ir vale. Poco a poco. Bueno, esto. Aquí hay algunas maletas, están vacías, otras no. Parece que no han terminado de desempaquetar. Ahora la casa da un poco más mal rollo que antes, ¿que sí? ¡Hombre! ¡Hola, Felipe! ¿Se ha escuchado? Estamos aquí jugando, Matox. Botellas de vino vacías al lado de un tocadiscos. A alguien en esta casa debe gustarle el ajedrez. Hay muchos diálogos que son una mierda. No... O sea, que no tienen nada que ver. ¡Asu! ¡Asu! ¿Cuántas botellas? Aquí les gusta tomar como cancha. Uy, este tropieza. La planta se está empezando a marchitar. Creo que necesita agua. Pues le tendremos que echar agua. No. Cuando te sale que hay algo que hacer, hay un símbolo. Ya. Como no hay nada que hacer, pones revistas de historia. Hablan de estos pueblos y épocas. Le das a quitar. ¿Ves que sale la lupa? Eso es que no tienen nada que hacer ahí. Yo la quiero regar. Se va a morir. ¿Pero por qué bajas? Dentro de un momento no te va a preocupar. Me va a preocupar de que no me muera yo. Ay, ay, ay. Que no veo. ¿Hay otro reloj ahí o qué? En esta casa... A ver, por aquí he venido yo antes, ¿no? Ah, no. Ese es el teléfono. ¿Te has dejado? Lo que tienes que investigar, te lo has dejado sin investigar. ¿En serio? De verdad, espérate que vuelvo. La chimenea. ¡Hola, Sauras! ¿Qué no tal? Veo, ¡hola, Mel, Melimiel! ¿Cómo estamos? Está todo negro. Ahí, ahí, debajo del... Ah, mira. Si me ha dicho que le ayude yo, ¿me has dicho que te ayude? Sí. ¿No? Aquí. ¿Ves? Ahora te sale una rueda. Eso es que ahí tienes que hacer algo. ¿Y a qué le doy? No puedes hacer nada ahora. Vale. Entonces. Pero que te va marcando la zona para que luego cuando abras el mapita, que creo que está por aquí. ¿Y no era aquí? Tiene mapita, son horror, ¿no? Vale, esto es los menús. Vale. ¿No tiene mapa? ¿Son horror? Mira, esto es para apagar la linterna. A lo mejor lo coges luego, ¿eh? Habrá que cogerlo. Yo creo que tiene mapa, son horror. Sí, había que conseguirlo. No, pues arranco. Ah, no. Me tengo que poner a mirar todas las estanterías. No hace falta. Ah, vale. Y me van a decir lo mismo de antes. Bueno, te dicen lo mismo de antes, pero al estilo del personaje nuevo. El señor de esta casa es escritor. Parece un hombre muy apegado a viejos modos. Tienes que mirar el cajón. Sí, ¿te acuerdas sí. que antes estaba? Ahí estaba la llave. Pero, pucha, no podré abrir el cajón si antes no le aplico grasa. Eso es puzzle. Necesito grasa. Pues ataca. Pero a lo mejor la grasa está metida en la caja. A lo mejor la grasa está en la cocina, como está la grasa normalmente. Ah, ¿la grasa está en la cocina? O sea, ¿tú en tu cocina no tienes fli-fli de limpiar el horno y cosas? No lo sé. Porque tú no haces esas cosas.
O lo tenéis en el garaje, que también se usa para las bicis. Entonces tengo que ir a la cocina. Para acá. Sigue andando, sigue andando. Tío, esa puerta cada vez que se cierra. ¿Qué cosa más extraña? La mesa la pusieron, pero nadie comió. Hay polvo acumulado en los platos. Qué fuerte. No me refiero a grasa de cocinar, me refiero a los sprays estos que echan grasilla, coño. ¿Aceite? Claro que son para pa echarle a las puertas para que no chirríen y eso. Yo es que lo suelo guardar esas cosas debajo del fregadero. Sí. A ver, no vi nunca en ninguna casa en la que los platos compartiesen espacio con los libros. Bueno, pues son especiales, ¿vale? La cocina tiene que estar para allá porque... También tienes ahí la puerta donde estaba... O sea, la puerta donde estaba la otra puerta. Ya, ya. Es importante que revises la mesa. ¿Ves que sale ahí un puntito? Una mesa bastante alta. Podría meterme debajo fácilmente. ¡Ay, Dios mío! Para esconderme. ¡Hola, Jordi! ¿Qué tal? Esa es la puerta donde estaba la puerta. Pero te ha cerrado con llave. Pero vamos a ver, ¿en qué momento? Porque el otro se ha metido. Antes estaba todo abierto y ahora está todo cerrado. Obviamente. ¡Hola, Nex! Mira, pues esta sí abre. Un pasillo, no me digas que es un pasillo. ¡Qué lindo juego de té! Coge eso, la mesa. ¿Qué es? Una caja de cerillas. Vale. Inspeccionar no hace falta. No. La cocina es esa puerta. Esta. Esta. Tiene sentido para que esté al lado del comedor. There's something on the counter. Hay algo en la encimera. Argolla. Una anilla de hierro. La argolla está hecha de hierro. No tengo muy claro de dónde procede. Ventilador. No reconozco el idioma en el que están escritos estos libros. Por las portadas parecen de cocina. Como echo de menos las frutas de mi país. ¿De dónde es esta mujer? Creo que es de Latinoamérica, creo. Sigue mirando cosas. Uy, dibujo uno de Saúl. Un dibujo hecho por el hijo menor de los Hatcher. ¿Qué majo, Saúl? Leer, para que... Bueno, hay otra cosa ahí. El frigorífico está lleno de notitas y asuntos cotidianos de la familia. Vaya, ¿quién lava los platos hoy? ¿Quién los lava mañana? Uy. Mira esas chispas. Este charco tiene que estar interfiriendo en la luz de la casa. Pero, ¿sabes qué te pasa y te mete la mano ahí? Sí. Que me electrocuto. Dejar el café medio tomado. ¡Qué desperdicio! Vale, has entrado por ahí, te falta esa puerta. Esta, ¿no? La otra, la otra. ¿Ah, esta? Mierda. Mierda. Has dicho mierda. Y para acá no hay nada, ¿no? Uy. Has entrado por esta. Ah, vale, porque queda... la otra. ¿Esto qué es? Ah, vale, lo de la fruta. De todas maneras, la casa tiene segunda planta. Pues sí que es grande la casa. Almacén. Aquí puede estar lo de la grasa, ¿eh? Sí. ¿Cuánta comida artificial? ¿Dónde están los productos frescos? Pues no hay. Latas de comida para perro, entre otras cosas. Ahí, 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 delante. Que las daba al lado. Apunta bien con la linterna, tranquila. Ahí. Lata de aceite. Aceite de motor. Vale. Ya no hay más nada, supongo. Un rastrillo. Para la comida. La despensa. Digo, ala, ya me he quedado antes. Ya empezamos. Dios mío. Ten cuidado que hay tutoriales, ¿vale? Sí. ¿Qué ha sido ese ruido? Mejor comprobarlo antes de volver ahí fuera. Esto es muy importante, ¿eh?
Para escuchar una puerta, acércate a ella y cuando aparezca el icono correspondiente, mantén pulsado la I. El de ahí es el de arriba, Alberto. Presta atención a lo que oigas al otro lado de la puerta. Si se escuchan cosas en la puerta, pucha, no entres. Entra por otra. Si entras, mueres. He escuchado unos pasos. Acércate a la puerta. No le des nunca la A, ¿eh? Dale a la I. Y deja pulsado. Es seguro. Mentira. Explorar el nivel. Parece que no se oye nada raro. A partir de ahora podrás escuchar a las puertas que den a lugares que no hayas explorado. En ocasiones podrás hacerlo también con las demás. Presta atención a los iconos cuando estés delante de la puerta. Para orientarte, usa el mapa. Que te mostrará dónde, que lo que has descubierto hasta el momento. Ábrelo pulsando la L. Este. Pulsa. ¿Vale? Dale a la L. Uy, no la deja hablar, pobrecita. Escúchame. Nunca abras la puerta sin escuchar. Vale. Voy a tener esos dos días ahí. Yo me metía el auricular para adentro, para escuchar mejor. Vale. Si abres una puerta que hay sonido raro, mueres. Vale. ¿Ves esto que sale en el mapa, que son las rueditas? Sí, eso es donde están los puzzles. Vale. Y las puertas que tienen la llave esa, esas son las puertas que están cerradas, ¿vale? Vale. Así te vas orientando un poco tú. Yo soy la flechita. Tú eres esta mierda que parpadea. Sí. O sí que es grande la casa, ¿no? Y te queda la planta arriba. Esta, te toca. Escúchala primero, ¿eh? Te va a dar la opción de abrir o de escuchar. No te da la opción de escuchar. ¿Ves que no te sale ahí? La A. Y a la escalera. Bueno, ahora tienes que ir al cajón. Echarle grasilla al cajón. Pues correcto. El candado significa que está cerrado por el otro lado, gente. Cuidado con las puertas. Era para allá, ¿no? ¿Abre el mapa? Sí, era para allá. Para allá no, ¿eh? Es la biblioteca donde tienes que ir. Vale. ¡Hola, Ryu! No sé para allá. Atenta, abrirla, ya está. A ver, yo la estoy ayudando un poco. ¿Esta mujer no puede correr? No te preocupes que ella se asustará si corre, ¿eh? Es un botón. No me acuerdo ahora. Vale, la X. Y ahora tienes que darle al objeto. Está aquí y usar, ¿no? La X. No sé. Lleve maestra. Abre todas las puertas. Hombre, eso está bien. Esta llave es antigua. Nah, no me da tiempo, pero no importa. A mí es una llave más. Abre otra vez el cajón. ¿Otra vez? Es verdad, había unos papeles. Pues lo abro, ¿no? Esto no te va a servir para nada, pero. Pero bueno, lo cojo. Es un coleccionable. Esto es para poder usarlo con los otros personajes. Pero nada más que te vas a hacer capítulo 1, así que. Los sustos de esos horros son aleatorios. Aunque mire todas las puertas, se va a asustar. Vale. Lo he comprobado otra vez por si acaso. Igualmente, para mí el mejor episodio es el 4. Y el que más miedo da. Y ahora puedo ir donde yo quiera porque tengo la llave maestra, pero. Ahora puedes abrir las llaves que. Está con tu madre. Bueno, si tiene madre, porque es un. I shouldn't answer the phone. Should I? ¿Va con el teléfono o no? ¿Dónde está el teléfono? Allá atrás. Ah. ¿Aquí? Sí, sí. Ay, ¿debería? Ay. They hung up. Ya no. No, es que no iba a cogerlo. Es que me iba a decir, ¿quién eres? ¿Qué hace la casa? Voy a llamar a la policía. O es un fantasma que te va a decir, ¡hola, Juan Carlos!
¿Cómo era eso, tío, el meme ese? Hola, Juan Carlos. ¿Cómo está, chupapija? ¿Cómo está, chupapija? Por aquí voy. Cuidado con las puertas. Ya no te lo digo más, ¿eh? Ya, a partir de ahora tú. Vale. ¿A qué puedo pasar? Porque no ha aparecido para escuchar. Tío, esa puerta está chusca. Ay, que ahora puedo abrir. La X. X. Vale, pero quiero escuchar. No puede. ¿Por qué? Si el juego no te deja. Si el juego no te deja escuchar, es que no pasa nada. Vale. Pues sí. Coge primero lo que está en la mesa, megas. Es verdad, el destornillador. Que se te va a olvidar ahora. Con esto puedo apuñalar. ¿No? Eso es por ir a la caja, Olva. También. Yo estoy nerviosísima. Yo lo que quiero es que no se le mueran todos los personajes. Porque apaga la linterna, ¿qué pasa? No sé. A ver. ¿Qué estás haciendo? Pues combinar con la caja, ¿no? Correcto. Fusible. Toma. Tiene un 15 de mi hija. No, todavía ya no. Estoy viejatita. Me ha hecho interferencia la radio. No, se ha encendido la radio de ahí de la mesa. Pues me ha hecho interferencia. Te ha hecho tres interferencias, te ha hecho. Ay, me late el corazón. Porque se asusta el personaje. No, desde luego, yo también me he asustado. Huele a humo de tabaco. Julia, ayer vi otra puerta aquí. Pasaba por el comedor y escuché la melodía de la caja de música de papá. Entonces entré y vi la puerta. Fui corriendo a buscar a mamá, pero cuando volvimos ya no estaba. Me regañó por inventarme cosas. No es justo. Había una puerta vieja distinta a las otras. Incluso tenía una llave en la cerradura. Si vuelve a aparecer, voy a entrar y a dejarla abierta. Así mamá me creerá. Saúl, solo dos niños, ¿vale? Saúl ha escrito. Vi la puerta rara que decía Julia, la que no estaba antes. Saúl es un niño, por eso tiene falta de ortografía. Con B. Pues como tu hermano. Pues sí. Bastante que escribe. ¡Pacha mamá, santa tierra! Sí, ella es la aprendiz de la Master of Puzzles. Hola. Pero ahora que, si no hay puerta ahora mismo. Pues tienes que ir a otro lado. Tienes un montón de llaves. Tienes una llave que abre todas las puertas. Antes te has encontrado dos puertas cerradas y hay una planta entera arriba. Tienes que explorar todavía. Aquí no había más puertas, ¿no? No, esto no. Vale, un sofá y ya está, ¿no? Esto me fui directamente a la puerta. Y me he quedado encerrado 3 días. Pero ya van 4, vamos, porque es de noche. ¡Ay, Dios mío! Hello. Is there anyone there? ¡Ay, Dios mío! Espera. Primer minijuego. Vale, algo está intentando entrar. Tienes que impedir que abra la puerta. Este es el primer minijuego. Esto te va a salir más, ¿eh? Para acumular fuerza, pulsa repetidamente la A. Y cuando que te sube la barra esta, ¿ves? Fíjate. Sube la barra esta. Y cuando ya te. Para empujar la puerta con todas tus fuerzas, el RT de aquí. Vale. A veces, si se está abriendo mucho, no dejes que termine. Le das antes. Acumula fuerza y le das. Aunque no esté entero. Para que no entre. ¿Cómo? Espérate, ¿cómo? A ver. Tú tienes que darle a la A así. Sí. Sí. Y se sube la barra. Sí. Esta. Y el RT, que es este de abajo, el gatillo derecho. Es para cuando. Para cuando tienes mucha barra, darle. Pero a veces no es bueno que te esperes a que esté entera llena. Que me puedo quedar a la mitad o a. Y da, claro, que no tienes que estar o llena. O 3/4, vale. No tiene que estar llena para darle. Lo digo porque a veces mete la manita y hay que meterle, porque si no, te abre, ¿vale? Venga, tu primer minijuego. Yo creo que puedes con ello. No lo sé, ¿eh? Tienes que darle a la A para continuar. Deja la pulsa. Venga, dale, dale. RT. RT.
que sí, espectacular. ¡Hola, Diamond! ¡Guapísimo! Hola, Andrés. A Diamond hay que saludarlo. Hola, ¿cómo es? Diamond. ¿No? Diamante. Pero en inglés. Ya. No, estás a salvo, pero no debes confiarte. Aquello que ha intentado entrar podría seguir el acecho. Determinados sucesos te permitirán volver a escuchar en las puertas de las habitaciones ya visitadas. Actuar con precaución puede salvarte la vida. Es decir, que si ahora entras por ahí, te mueres. Ay, pucha. Push that door. Ay, pucha. What's happening? Creo que se tiró un peo el Byron. Sí. Sí. Que voy a escuchar, ¿vale? Está jugando. Quita, 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 quita. Si pasas por ahí, mueres. Tienes que buscar otra puerta para pasar. Dios mío, pero se queda tan tranquila esta mujer. De verdad. Ahí sí, ahí es seguro. Mucha tensión para el Byron. Se ha pegado un puto peo el perro. Pero quítate, quítate. ¿Lo estáis viendo? Suena a llenito. A sí, llenito suena mierda, suena. A que ha comido. Micante, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tío, no se ve carajo, porque tiene que ser de la luz. Mierda. Tienes que arreglar lo de la cocina. Espérate. Para poder arreglar lo de la luz. Recuérdalo. ¿Qué? ¿Lo de la cocina qué es? La cocina había un cable cortado. Es verdad. Tienes que arreglar eso para poder arreglar la luz. Lo tengo que ir para allá. Tienes que intentar abrir, o sea, tienes que abrir las puertas que tienes cerradas en la primera planta. Vale. Pues salgo del salón, ¿no? Tienes una donde el garaje, cerrada. Sí. Esta tiene un candado. El candado significa que la puedes abrir, pero por el otro lado, ¿vale? Vale. Tienes esta. Y la de la cocina, en la que te queda. Pues yo saldría al pasillo y haría la de la cocina primero. Vale. Pues ¿la de la cocina cuál era? ¿Tienes un mapa? Guíate, poquito a poco, no te preocupes. Es tu primerito juego de este estilo y tómatelo con calma. No tenemos prisa, que no, gente. ¿Qué es esta? Estoy enseñándole a mi sobrina a jugar a juegos de terror. ¡Ay, Dios mío! No se ve nada. No se ve nada, pero... ¿Aló? Recuerda que el bicho te entró por aquí. No te dejan escuchar. Pasa. El Song of Horror es Peggy 16, que es la edad que tiene ella, ¿eh? Así lo que... Lo hace poco. Así que no me señaléis. No puedes jugar Resident Evil 2, que es 18. Cuidado, por ahí no es. Es verdad. Pon el mapa. Tú pon el mapa todas las veces que te haga falta. Vale, puedo entrar. Todavía no puedes hacer puzzle de la cocina. Tienes que buscar un objeto. Ella quería jugar juegos de terror porque quiere jugar The Forest. El The Forest sí es 18, ¿eh? El The Forest no lo puedes jugar. Era por ahí, Alba. Pero si no, si estaba... Por otro, hay una puerta ahí que tienes que cerrar. Es verdad. Estoy escuchando paso. Ayuda. Tranquila. Me comen. Hola, Nika, ¿qué tal? Una de esas dos, pon el mapa. Este pulsado. La de aquí. A la que no estás mirando. A esa. Esa. Escucha primero, ahí sí te deja opción. Sí, ¿no? Se puede entrar. Bueno, la X. Dale, usa. Ajá. Se puede entrar, sí que entra tranquila. Hola, Dark Sentinel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿vas a entrar ahora? Le ha costado, no cabe duda. Un armario. Importante que mires el armario, creo que es para esconderse. De hecho, yo cabría dentro, efectivamente. Eso te lo tienes que ir pensando. Y memoria. No hay alerta de susto porque no quiero que le dé un infarto, ¿vale? Que es muy joven. Pero, Dayamo, si quieres hacer alguna donación o alguna regalación, te la agradecemos las dos. Hola, Nick. No se la he puesto porque digo, le va a dar un argo. ¿O no? O a lo menos le da miedo, a lo mejor la veo muy tranquila. A ver, podría estar peor. Pasaba acá. Sí, voy a usar el armario.
Oh, vaya. Hay un paro explotado. Qué Trekker, guay. Bienvenido, ¿qué tal? Ahí hay madera. Leña, unos cuantos troncos de madera. Para la chimenea. Que hay un pueblo en la chimenea. Y tiene cerillas, la cogiste antes. Verdad. Pues vamos allí. Vamos a ello. Tienes algo más ahí, ¿no? No, ya lo he leído. ¿Ya has mirado eso? ¿Qué era eso? ¿Échale tierrita, Lina? No, no hay forma de pasar por aquí. Vale. Atenta antes de abrir. No sale. La... Importante, ¿eh? Que a veces a mí el bicho me ha dejado encerrado en un cuarto y tengo que esperar un rato. Sal de la cocina. Ahora mismo creo que no puedes hacer más nada. La cocina puedo salir por esta puerta. No, esta puerta no tiene salida, es el almacén. Ah, es verdad. Tienes que salir por la de enfrente. La de enfrente y después salgo al pasillo ya. Por esta, ¿no? A ver, ahora es esta. ¡Nayamo! Muchas gracias por regalarle a Nika una pieza de su guapísimo. Gracias. Uy, espérate. Vale, por esto. ¿Puedo escuchar? No. La chimenea estaba... inde por aquí, ¿no? Abre la puerta que falta antes de la ¿cuál? Chimenea. ¿Es esta primera a la izquierda? ¿Esta? No salía. Creo que es la de madera la que estaba cerrada. Esta. Si no es la de madera, es la otra. Esta, Edith se la escucha, ¿eh? ¿Tú qué crees? Que no, ¿no? Es que tiene que depender de mí todo el rato. Escucho. Sí, pero eso es lo normal. Tú cuando te pega el oído en un sitio, verás cómo suena a un sitio. La madera dilatándose. Entonces puede pasar. Citrix, muchas gracias por los 13 mesitos de su. Uy, 13 ya. Te he tratado bien porque normalmente cuando juego a juego de miedo, a veces pongo las alertas son gritos de gente. Ya, ya te he visto jugar. Y no te los he puesto para que no te mueras. Porque te quiero. ¿Qué será? Tío, pero ¿por qué escaleras? ¿Por qué? Es la manera dilatándose, ¿qué pasa? ¿Se expande? Aquí vamos a tener que hacer lo de las luces. ¿Y otra cosa? Acertijo de la caja fuerte. Querida Julia, has dado el primer paso para resolver el acertijo que te he preparado. He escondido tu muñeca favorita en la caja fuerte y he cambiado la combinación. Ya que quieres ser detective de mayor, vamos a ver cómo resuelves este caso. La nueva clave es la siguiente: el número de nuestra casa. ¿No te leíste lo del principio, te acuerdas? Ya no me interesa la calle. Y yo diciendo pues la edad de Saúl. ¿Era 8 o 9? La década y el año en el que se pintó el cuadro que hay en el pasillo de la planta de arriba. Nada más subir la escalera. Nada. Mucha suerte, besitos papá. Dade León, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hay más cosas. Sigue investigando. Vaya petardazo. ¡No, Antonio! ¡Muchísimas gracias por ese pedazo de Prime! Muchas gracias por esa pedazo de suscripción. Muchísimas gracias. Ahora está el tren del hype. Sí, ahora está el tren del hype. Eso es que si ahora dan vips y dan regalan suscripciones y se suscriben, ganan emoticonos exclusivos. Bien. ¡Hola, Cristiana! Estás teniendo suerte, ¿eh? El juego está amable. 1996. ¡Prosa! ¡Muchas gracias por regalar 5 pedazos de su! Toma, 5, ¿eh? Muchísimas gracias por regalar ahí 5 pedazos de su. ¡Guapísima! Muchas gracias. Como streamer guay, como bruja del diablo Regulinchi. Yo es que... Y mira que soy bruja, ¿eh? De normal, pero... Hoy estoy intentando guiarla. Muchísimas gracias por la regalación. Las U también se expanden y se dilatan. Importante que te vayas acordando dónde está la zona de esconderse, ¿eh? Sí, sí. Que ese es el segundo juego. El segundo minijuego.
Estos jarrones tienen pinta de valer mucha plata. Espérate, que ahora estoy intentando recordar dónde la zona de esconderse. La salen, salen en el mapa. Es verdad, espérate, lo veo, mira. Cambiar planta aquí. Ah, mira. Mira, la zona de esconderse es el ojo tachado. Sí, eso es la mesa y lo otro es el armario. Correctísimo. ¡Diamond! No sabía dónde lo ponía, ¿eh? Muchas gracias por esos 100 pedazos de VIPs. Si no matas a nadie, regalas 10 suscripciones. Venga. O sea, si te haces un no-hit antes de que nos tengamos que ir... Vale. Me cubren de oro. Así como... Su prima, si no matas a nadie, regalo 10 subs, capa. Gánate el pantalón que te he regalado. Estos jarrones tienen pinta de valer mucha plata. Pues es latinoamericana, ¿eh? Sigue para allá. ¿Vaya? Es que tienes que descubrir los puzzles que te quedan. Una taquilla. Qué guay. Seguro que quepo dentro. Es más, el buscar cosas es más para que se te marque en el mapa que para otra cosa. No le des, no hay luz. Ahí tienes que poner los fusibles. Aquí, ¿no? Pero tienes que arreglar primero lo de la cocina. ¡Atilas! Gracias. Muchísimas gracias, Atela. Guapísimo por regalar 5 pedazos de sub. Madre mía, vamos a llegar a los 400 sub como sigáis así, ¿eh? Muchísimas, muchísimas gracias de corazón. Vale. Entonces. Que me cuento, ¿eh? ¿Qué has visto? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué has visto? Nah, no sé, ¿se ha escuchado algo? ¿He hecho así? Hay algo en el armario este. Ha cerrado la puerta una mano. Pues entonces mejor no esconder más ahí, si hay un bicho. En el otro, a ver, en este, no. Ah, ¿eh? En este, el que está pasando ahora por delante. Ah. ¡Alba! Que le está diciendo, ¡mira mi culo, cómeme! Que un poco más le dice, ¡mira este jamón! Pues me voy de aquí, ayuda. Ay, ¿por dónde ir? ¿A por aquí? ¡Sube! Ay. Vale, pues lo que te queda es subir. No. Voy a encender la chimenea. A ver, si no recuerdo mal, el número de la casa es el 4. Es verdad, porque se lo había dicho el jefe, porque eso sí lo he leído. La edad de Saúl está en el dibujo. Y el cuadro no lo sé. Espérate, ¿por dónde era? Ya te toca subir. O hacer lo del... O encender la chimenea, lo que tú quieras. Es en el salón, la chimenea. Vale, entonces voy a la chimenea, ¿no? Mejor. Vale, si yo estoy así, en la de la izquierda. Creo que es esta, ¿no? Mira tú... Toma. ¿Qué sentido de la orientación? Adiós, Bayron. Nos ha abandonado. ¿Aló? ¿Qué? Nada, a ver si me dejaba... Ya está. Pero no. Tú a tu ritmo, ¿eh? ¡Hola, Chris! Aquí todo el mundo estamos viendo como una persona de nueva generación prueba un juego que es de nueva generación, pero con tintes clásicos. Se orienta más que su tita. Oye, ¿qué pasa? Es verdad, no me encuentro nunca. Ah. Has puesto la madera. Vale, y ahora tengo que poner el mechero. Bueno, la cerilla, porque no tiene mechero esta mujer. Dudo que consiga hacer arder alguno de esos troncos solamente con cerilla. Pero vamos a... En las barbacoas se echa un... ¿No? Gasoil. Andrés, muchas gracias por regalar una pedazo de sub. Muchísimas gracias por poner el Trendle Height a nivel 3, ¿eh? Muchísimas, muchísimas gracias. Y esta ya se ha gastado todo el aceite de antes. Dios mío. Creo que es por aquí, ¿no? No. Tío. Tienes que subir. Esto sigue. Ya te toca planta de arriba, lo siento. Pero es que no quiero, que había hecho una aparición antes. Suerte, la planta de arriba la peor. Andrés.
es más que suficiente. Muchísimas gracias por querer regalar una sub y compartir con la comunidad, tío. Lentamente. Hola. Yo creo que en este juego se podía correr. Prueba el LT. Ahí está. Dejándolo pulsado mientras anda. Necesitas la fecha del cuadro, el primero cuando sube por las escaleras, ¿verdad? No está. Hay que buscarlo. Pero vamos a ver. ¡Iggy! Muchas gracias por esos 29 mesitos, guapo. Habéis puesto el tren del high a nivel 4. Nivel 4, Ford. El máximo es el 5. ¿Ah, sí? Hola, Ivonne, ¿qué tal? Sí, nivel máximo es el 5. Hola, Melkor, bienvenido. Hola. Vale, te falta un cuadro. Vale. Te estoy guiando demasiado, estoy siendo demasiado buena tita, ¿eh? Ay, por Dios, me ha asustado, digo, ay. Jon Snow. Qué preocupado se ve a este hombre. Aquí dice que el cuadro es de 1634. Se ve la entrada. Pues sí. ¡Gurgar! ¡Muchas gracias por esa pieza de su! Después de las piezas de regalo ya tocaba que pagara una. Por ahí no entre. ¡Gurgar! Muchísimas gracias por esos 6 mesitos de su. No tenía que entrar por ahí, ¿eh? Por ahí no entre. Te lo digo ya, sí. Es una instantánea en la que aparece la mujer de Hatcher, Catherine, y los hijos de la pareja Julia y Saúl. ¡Romini! ¡Muchas gracias por regalar 5 su! ¡Muchísimas gracias, Romini! ¡Coño! Van a poner Trendel High a nivel 5, como sigan así, ¿eh? Muchísimas, muchísimas gracias, Rominique. ¿Qué pone ahí? No mires esta foto. No mires esta foto. Dale la vuelta a ver si la vemos otra vez. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué feo! ¡Ay, por Dios! Eso sí, los dientes los tiene alineados, ¿eh? Hombre, los dientes los tiene flama, los tiene, ¿eh? Perfecto. Fomi, bienvenido. Gracias por el follow. Una novela de Sebastián P. Hatcher, La hoguera dorada. En su casa. Sí, tiene control estanque, por eso le está costando tanto. ¿Tú qué dices? Que sí, ¿no? No sé, prueba. Ay, por si acaso, espérate. Que yo soy igual. ¿Cuántas veces he hecho yo a Jim? Dos veces, ¿eh? ¡Un baño! ¡Jano! Muchísimas gracias por este pedazo de Prime. Coge eso. Un peine para de la foto. No cabe duda. ¿Un trapo para qué? ¿Para qué puede ser trapo? Este juego se me morían todos XD. Y vamos por más años con ustedes. Se me morían todos. Es que es un añito ya de suscripción, Jano. Muchísimas gracias. Sabéis lo peor, ¿no? Que se parece más a mí de lo que yo creía. Yo también me pegué un rato con el paño. Es que me hace gracia. Mira, es que, mira. Es muy realista, no cabe duda. El cristal cogió bien el depósito, que está lleno de mierda. Vamos, hace falta ponerlo. Asqueroso. Tienes ahí detrás. Mira la personaje, está visca. Tienes ahí detrás una de esas. Hola, Eternilla, ¿qué tal? No sé, sin estrenar. Tal vez son para los invitados. O no sé, coge algo. ¿Ya está? ¿No hay más nada? Pero... ya está. Aquí no tienes que entrar más, no hay más nada. Y ahora no me has escuchado para ir para afuera. ¿Por qué no hay nada? Si no te dejas escuchar, es que no hay nada. Relájate. Es que es verdad, ¿eh? El trapo ha sido genial. Es mi parte favorita del juego del momento. ¡Aterrán! Muchas gracias por regalar ahí otras 5 sub. Ya, ¿qué pasa? ¿Queréis poner nivel 5? ¿Queréis poner tren del high al 5 como fuera, no? Muchísimas gracias de corazón a todos. A las gracias. Gracias. La invitaré a un helado. Toma. La habéis invitado a un helado. Entre todos. De los grandes. ¡Hasta luego, Ariele! Muchas gracias por pasarte, que disfruten la peli. Disfruta la peli. Figuritas Inca. La reconocería con los ojos vendados.
Inca, las de estas Incas, ¿de dónde son? Cállate, que vamos a quedar como inculta. Compás un tupido velo. De ahí. ¿Dónde los Incas y los mayas? ¿Sos Perú? ¿Por ahí? Pasillo no, por Dios. Odio los pasillos. No me gustan. ¡Hola, soy Sama! ¡Hola, Dorian! Mira, esta no me sale para escuchar. Sí, es de Perú. ¡Acertado! Que la historia a mí. Y no me puedo tirar por... Uy, mira, aquí sale algo. 391 sus somos. Quedan 9 para los 400. La Virgen. ¿9? Muchísimas gracias. Ahí tienes algo, ¿eh? Va a ser difícil del foco si no conecto al alimentación. No tiene batería el foco. Coño. Me da la vuelta. ¿Hola? Pues de Perú. Si tuviera unas pinzas para los bordes, seguro que podría llevar la corriente al foco. Y habla la electricista, ¿sabes? Que no lleva pinza. Las plantas de afuera parecen estar mejor que las de dentro. Claro, porque le da el sol. Y la lluvia. Y la lluvia. Ajá. Una pinza de barbacoa. Es una indirecta. No se la puedo utilizar con esto, ¿no? Pero si de todas maneras no hay electricidad. Inutilidad. Hay más cosas ahí, ¿eh? A ver. Hola. Ahí, al final. ¿Aquí? Al final. Uy, mira. Tiene una enredadera. Ay. Mira, qué precioso. Feliz aniversario. ¡Oh! Qué asco. Qué lástima de que no hayan llegado. A mí no me da lástima. Que sepas, Alba, que Protocol Game, que son los creadores de este juego, sí, y Razer Game, que son los distribuidores de este juego, te han dado un likecito. Toma. Y pueden estar viéndote. La nueva generación. Se abre. Te quedan los pasillos y las puertas estas, ¿no? Que no las has mirado. Esa de aquí no la puedes abrir, pero las otras. Uy. Escucha, ¿eh? Hola, Monkey, sí, ahí fue... Esta es el baño, ¿no? No sé, ¿no? Pues mira, todas las puertas que te faltan por abrir. Hola. Es verdad que a Mari... Y me acerco, ¿sabes? Como si fuera a escuchar yo la puerta. Lo peor es que, gente, ¿qué hacía yo cuando jugaba a Son of Horror para escuchar las puertas? Yo hacía así también. Madre mía. Hacíamos lo mismo, nos parecemos más de lo que parece. Yo no escucho nada. ¡Sí, mío! Vale, yo con lo de escuchar las puertas voy mejor. Porque antes, siempre me cuesta mucho abrir las puertas. Es que odio abrir puertas. Pinturas secas y pinceles mal cuidados. Los estantes se mancharon hace ya tiempo. Joder, me cuesta leer ya, ¿eh? Cuadros arrinconados como trastos viejos. Son del 83 y del 790. Antes de las guerras mundiales, ¿no? Recuerda que tienes que buscar un cuadro que es el del otro lado, ¿eh? Sí. Pero eso qué es. No hay ningún duda. Nada, me voy a tener que inventar. Gifur ha regalado 10 pedazos de suscripciones. De locura máxima. Gracias, Gifur. Y a Terran ha regalado otras 5 suscripciones. Gracias a Terran, qué bien leo. Han puesto el Trader High al 129%. ¿Pero eso es posible? Pues posible, míralo. Pero... Y sigue subiendo porque ahora subió, vale, 175%. Y ahora el Trader High se va y ahora reparte amor al chat y da un montón de emotes. Ha dado... Ese a mí. A mí también me da emotes. Qué guay. Hostia, muchísimas gracias, gente. Hemos llegado otra vez a 400 sub. Gracias por el helado, gente. Gracias, le voy a tener que comprar dos. Bueno, pues te invito del a Del Antonino. Del Antonino. A ver. Muchísimas gracias, de corazón. Hay marcas de arrastre bajo esta pintura. Esta trampilla de aquí. Vale, pero... Hay marcas de trampilla.
Pero no puede hacer nada, no tiene objetos, creo. De verdad, Tatiana no puede hacer así. Gracias por el helado. Que yo le voy a invitar. La voy a invitar a Laito, hombre. Le voy a invitar igualmente, pero le pongo la excusa. Si ya le he comprado cosas. Me ha comprado un pantalón corto. Si vengo aquí tirando de visa, de partner. De partner pobre. Vale. Es que la otra puerta. Eso que ha sido. La puerta de donde. ¿Ya te va dando mal rollo o qué? Viste, viste. Hostia, qué cuadro más. Qué bonito. No le está dando mal rollo, son horrores, ¿eh? Me está gustando porque es que a mí me gusta mucho hacer puzzles. Mando todavía distancia. No, todavía no he hecho un puzzle todavía. Bueno, pero que estoy consiguiendo las cosas para el puzzle. Estás en ello. Ya puedes hacer un puzzle. Cordas o puertas metálicas, vamos. Es la llave del garaje. La butaca me gustaría más si no oliese a tabaco, pero vamos a ver. Te puedes ocultar debajo. Otro sitio más. Efective Wonder. De momento es el único en esta planta. Vale. Muchísimas gracias, a todos por ser tan generoso y por dejar tanta sub. Ay, Dios mío. Me ha acojonado y era la luz de la linterna. Ya te está dando miedo, ¿eh? Que he visto moverse esto, te lo juro. Nada, un cuadro con un paisaje. A ver, tenéis que tener en cuenta de que esta niña se ha educado con nosotros. Sí. Entonces, Alba, corazón de hielo. A ver, pero el único que me da mucho, mucho, mucho de esto fue el que me usó la tita Resident Evil. ¿Cuál era? No sé, el primero. ¿El Resident Evil 1? Sí, no podía abrir la puerta, me daban torca que. Así. Pero no puedes jugar Resident Evil 1, es para 18 años. ¿A que no? Si no llegué. Estaba en el prólogo. No puede. Estaba en el prólogo. Manuales de diversas temáticas. Qué bien. El circuito es eléctrico, mira. Róbate uno, que eres electricista. ¿Hola? ¿Qué pasa? Son máscaras. Ya, pero... ¡Hola, Dalki! Máscaras indígenas. No parecen las de mi país, quizás sean de África. Sí, mi abuelo tiene de esas. Sí. Vale, aquí. Hay un trozo de metal atorado en la puerta. Pues eso con una barra de silicona, que lo he visto en el TikTok. Piensa en otra cosa, para eso. Un fichero de madera. Aquí guardan a los señores de la casa sus contactos profesionales. El TikTok que nunca. ¡Marcha! Hola. Justo. Paso a saludarte, estoy currando. Marcha, muchas gracias por los 21 besitos. Que te vaya bien el curro, tía. Mira, me robó un lápiz. Y yo, las cortinas son un poco. Ostentosas, se dice. Es que además somos horror, va calentando. Te va dejando tranquilamente y ahora te va calentando. Igualmente, en el primer episodio del Soul Horror, que es este, no es tan potente como el 4. El 4 es un dolor, ¿eh? Odio los pasillos, tío. El 4 es una iglesia y es un dolor. Estimado Sebastián, quería hacerte saber que voy a tomarme un tiempo de descanso y que la tienda estará cerrada a partir de mañana. Me causaría rubor si te enterases por el cartel de la puerta. Mi hija está de viaje y me cuesta llevar la tienda yo solo, más teniendo en cuenta que no consigo descansar mucho últimamente. Cuando vuelva, reabriremos la tienda y te lo haré saber. Espero haberme recuperado para entonces. Recibe mis más cordiales saludos. Isaac Faber. El segundo episodio del Show Horror es en la tienda de antigüedades. Esa. El siguiente. Pues si la caja de música es de ahí, no me quiero imaginar las demás cosas. Tío, de verdad, la madera, ¿por qué cruje tanto? Salió.
Es que si no, no me siento segura. ¿Pero qué? ¿Por qué me acerco? Que no me entiendo. Che, pero eso lo vas a hacer siempre. Vale, yo no he escuchado nada. Hostia, qué cuadro, tío. Solo veo de reproductor de vinilo. Yo tengo uno. Ajá. Eso es importante, ¿eh? Plano del andamio. Instalar aquí. Te voy a hacer una foto porque soy buena gente. Perfecto. Instalar andamio, pintar fachada, arreglar goteras, asegurar tejas sueltas y revisar tuberías viejas. Que aquí no hay nada. La cámara ¿qué? Es una ventana, ¿eh, loca? Sí, sí. Que da muy poco mal rollo, por supuesto. ¿Aló? Creo que no. Me lo puedo imaginar, Cuja. Lo que pasa es que yo... Uy, está bloqueada. ¿Hello? ¿Ma? ¿Pero no escuchas algo? ¿Es alguien llorando? No puedes entrar, está cerrada. Cyril, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pero hay alguien llorando. What is wrong with her? I need to find a way to get in there. Es de España, ¿sí? Hola, ¿me puedo ir? Somos Horror, un juego español. Ayuda, no me deja salir. Sin pista que me arruina. Le estoy ayudando un poco. ¡Hola, Racer! ¿Qué tal? Estamos en ello. Yo el juego ya me lo he pasado dos veces y una sin morir. En plan, super mega reto, ¿sabes? Pero quería enseñarle a mi sobrina lo que son los juegos buenos de terror. Digo, así que... Como es Peggy 16 y ella tiene 16... Dios pagante. Mío, le palpita el corazón a esta mujer. ¿No le va a palpitar el corazón? Mira ese pasillo. Ya, a mí también me da mal rollo. Hola, Catanz. Mírate... Por ahí no puedes entrar. ¿Ves que está ahí tu reventa? Mírate el mapa, a ver qué te queda por abrir. Esa y esa. O sea, claro. Te queda una que tienes aquí al lado, la primera que te ha saltado el bicho y no te ha dejado ni escuchar, y esta que no la puedes abrir. ¡No se fía, vamos! Odio la puerta y esta casa tiene un montón. Está atorada, no puedes pasar. No. Ya puedes hacer uno el puzzle de la cocina, ¿eh? Que soy muy buena gente, es que le estoy ayudando. Si la escucho otra vez, ¿qué pasa? A lo mejor ya no está. Ya no está, pero me da miedo entrar. Es que antes intentó escuchar esta puerta y le hizo el fantasma. ¿Qué hace? ¡Fuera de mi casa, coño! Molestando todo el día. Y el bailón. Un poco menos vamos a meter en el portátil para escuchar las puertas, ¿sabes? me voy a pegar yo la puerta. A ver. Yo confieso que yo me lo pasé con el borracho. Este capítulo. Y el 2 me lo pasé con el policía. Entonces, ¿qué? Entro. Y el 3 me lo pasé con el policía. Ay, mamá reza. Y el 4 con el borracho. Yo que lo fui reutilizando. Mierda. Mierda. Está cerrada. Mierda. Pero no tengo la llave, ¿no? No sé. Yo no entraría. ¿Por qué? Yo no entraría. Yo no entraría. Ni aunque se escuche bien. Me da miedo. Si una puerta está cerrada es por algo, como dice Tela. Apareció ver a alguien en la planta de abajo. ¡Ay, Dios mío! Mira, ve. No, pero ahora no hay nadie.
Ay, Tita. Ay, ¿qué he quitado esto? Pero sube o baja, no te quedes medio. Ay, el Byron me está diciendo algo. ¿Qué? A ver, en la cocina hay un charco al lado del cable. Sí. Mírate los objetos, ¿qué harías tú? Pues con las pinzas, ¿no? Para no electrocutarme. ¿Qué harías tú? Eso, pues ve. Por aquí se iba a la cocina, ¿verdad? Mira el mapa. Que confío en mí. Te estoy ayudando demasiado, ¿eh? Y a la izquierda. Aquí y a la izquierda. Pero si en este juego solo, hay sonrisas y chucherías, ¿sí? Y una puerta que abrí yo la primera vez que jugué que me chupó para adentro. Que me acordaré siempre. También fue un poco culpa mía, que vi una puerta llena de mugre negra y dije, pues yo entro. Venga, Byron, sube. La X, ¿qué usarías ahí? Mira lo que tienes. Mando a distancia, bayeta. Sube. Espérate. La otra vez. Para quitarme el estribo. Es que la animación del paño está todo guapa, ¿eh? Mira. Como si tiene un puño así y va dando vueltas. Venga, sube, Byron. Es para desestresarme, esto me desestresa. Creo que tienes que ayudar a Byron a subir. Venga. Con lo gordo. Venga. Tiene que cogerle así. Espérate. Cógele las patas por detrás. Que solo pesa 22 kilos, ¿eh? Pero que me lleva a mí el perro. Yo hago fuerte y me llevo a mí el perro. Que no puede subir al perro. Mira cómo está, ¿eh? Para así no jugar. ¡Venga! Byron, de verdad. Ay. A ver, gracias. Échate para adelante. Ven, Byron, ven. Venga, ven. Te ayudo yo, venga. Mira, pasa de él ya, que está ya mal acostumbrándose. Se ha ido. Que hay que beber agua. Hay que beber agua, ¿por qué? Espérate, que si no patrocinamos. Si no patrocinamos. Esta es de Pampling, gente. Tenéis unas botellas estupendas en Pampling que podéis comprar y ahora están todas cosas de oferta. Así que visitar la web de Pampling, por favor. Y con el código Andariel tenéis unos calcetines gratis. Ay, tita. Ay, mira lo que me hace. Venga, Byron, aquí arriba. Me da así. Venga, ya está, de flojo. Toma. Cariñoso. Esperarse un segundo, dale aquí. Sarte. Un segundo, gente, voy a subir al perro. Ay. Que ya no nos ven. ¿Y no me escuchan? Hola, pequeño. Escucharte sí. Ah, vale. Voy a subir yo al perro porque si no, vamos a estar aquí toda la tarde. Venga, Frodo. Byron, coño. Venga, Byron. A cambio de identidad. Ahí. Ya está. Ay. Ya está. Ya hacemos publicidad, sí, tiene que ver. Claro, no podemos hacer publicidad sin que me paguen. Eso como va a ser posible, bebé ahí. Qué muy pesado, Byron. Ay. Se nos morirá ya está. La técnica en este capítulo. ¡Fuegan! Muchísimas gracias por esos 8 besitos de su guapísimo. La técnica. ¿Qué? ¿Qué es la técnica? ¿Qué técnica? Una encuesta. Nah, eso es otra cosa. Ah, digo, una encuesta. Venga, hacer puzzle, tú puedes. Aquí. Vale. A ver. Mando a distancia. Bayeta, la mejor bayeta. Carpeta. Caja de cerilla. Argolla. Fusible. Ah, mira, aquí también tengo más cosas. Yo creo que es esto, ¿no? No, tienes que retirar el agua. ¿Con qué retirarías el no agua? No quiero tirar mi paño. Ay, no, espérate. El último adiós.
Si está sucio y todo. Me da igual, es mi paño. Vete para acá, que te has quedado hoy. Es mi paño. Mira eso. Mira cómo se mueve. Qué gráfico. Hala. Y ahora al sótano. ¿Puedo cogerlo otra vez? No. Ahora al sotanito. ¿Por dónde se...? Ya. Por la puerta del pasillo. Quiero el paño, ¿vale? Vale. Por esa, ¿no? Esa que está en la escalera. Sí. Me lo tengo que pasar yo en la dificultad Lovecraft, tío, que es en difícil. Mira, Razer Game, que son creadores también de este juego, te han puesto sacar un parche para que se pueda volver a coger el paño. Sí, por favor. Es que es increíble ese paño. Que tiene la animación muy chula, ¿eh? Es que me pegaría todo el día dándole vuelta al paño. Yo digo claramente sin despeinarme, y no es porque Razer Game esté aquí, que Song of Horror es uno de mis juegos favoritos de los últimos años de terror. Y soy muy especial, ¿eh?, para los juegos de terror. Hola, Lain. Me vas así. Recuerda que había una manita, ¿eh?, en el armario, ¿te acuerdas? Si estás teniendo toda la suerte, no te ha salido ni un minijuego que era de prueba. No, esto. Te has tenido toda la potra. Ay, es que hay una música ahí. Ay, eso sí, aquí en casa, ¿eh? Eso sí, aquí. No sé qué peo. Atrás, Satanás. Mari, muchas gracias por este pedazo de 41 mesitos, ¿eh? Y a tu sobrina y a todos. Digo, me está hablando el fantasma. Muchas gracias, Mari. Para acá, tranquila, ¿para sin acá? Miedo. Izquierda. Venga, hacer puzzle de los fusibles. Confío. 15, 20 y 25 y 10. Vale, 10. 25. Yo callá, ¿eh? Son Amperio. A ver, pero claro, si unos son 30 y otros 50, no me dan. ¿O sí? A ver, la de esta... A ver, el verde tiene dos, ¿no? Dos uniones a eso. O tiene que ser para el de 30 amperios. Creo. No, sí, no. Sí. Sí. Par de 10 y par de 20. O no, o sí. Ah... Espérate. No, sí, no. Sí. ¿Entiendes lo que hay que hacer? Sí. ¿Qué hay que hacer? Pues que hay que unir 30 amperios, 25 y 50. Entonces, en cada de estos, pues hay varios cables unidos. Y entre los cables tienen que sumar con estos números los de aquí. Uh-huh. ¿Y sabes qué? Que si, es que si se lo digo. Cada uno de los sitios donde van los fusibles tienen unos cables de colores. Sí, sí, lo de los cables lo sé. Los cables verdes ponen este nada más. Entonces ahí tiene que ser de 25. No, pero los cables verdes, ¿dónde van? A ese. ¿Y esos dos cuáles son? Pues será 25 y 50. No lo sabes. Mira los cables amarillos, con rayas. Son todos. Aquí hay tres cables amarillos. Sí. Que pasan por un agujero y da a tres cables amarillos, sí, que son las tres sumas distintas. Uh-huh. Tienes que conseguir poner los números
en un orden para que cada uno de estos de aquí dé uno de ellos. 50 y 30. Pero no vale todos. Por ejemplo, este es verde y verde. Y verde. El verde va a los tres. O sea, lo que pongas aquí, que es el verde, va a estos tres números. El 15. ¿Lo has entendido? Sí. El 15. Pues así tienes que ir haciéndolo. Hola, Lobo Gris. Ahora. Vamos a coger la de 10, venga. Ahora, a esta va la azul y tiene que... Ya, date cuenta que en todos hay un 15. Sí. Ahora tienes que tener cuidado de que no te pases en ninguno de lo que ponéis. El de 10 tiene que estar unido. Si pones este. O sea, este más este es 25. Sí. Pues lo pongo aquí que nada más va el amarillo. Pero ¿a dónde va el amarillo? Ah, surprise. Pues vamos a averiguarlo. Si no, puedo quitarlo, ¿no? Claro. Puedes hacerlo bien a la primera, ¿eh? El de 20 tiene que ir con... Piénsalo. Este es el de 50 porque van los 3. ¿Me entiendes, no? Menos el amarillo. Que tiene que ser par de 25. Que ya suma y 10 y... Pues entonces tienes un... Si tú crees que el primero tiene que tener 50... Ya lo has hecho mal. ¿Por qué? O sea, si pones el 20 aquí, son 45. No 50. ¿Por qué? Plan 20. 10 y 15. ¿Cuánto es? No, porque yo pondría aquí 20 y 25. Pero uno tiene que dar 50, ¿no? Sí. Hola, Andrés. ¿Qué tal? Sí, ¿no? Tú hazlo como tú creas. Y si no, lo pones otra vez, que no pasa nada. Pero tú no eres electricista. Hazlo tú con todos los cojones, ¿no? A ver, yo creo que está bien los dos que he puesto. Que era este aquí. Este aquí. Este lo voy a poner aquí. Y este aquí. Mal. Joder. A ver, vamos a prestar atención. Voy a coger de 10 mismo, ¿vale? Para acercarme. Este creo que es el de 50. Y tiene que sumar el verde, el azul y el rojo. El rojo es este. El verde es el de abajo y el azul es este. Se quedaría fuera este de aquí, que es el amarillo. Que es el amarillo. Que el amarillo será a lo mejor el 25. No. No puedes poner 20 y 25 en esos. O sea, no puedes ponerlos juntos. Claro, porque si pongo 20 y 25 juntos, se me. ¿Se te pasa? Claro. Pues 25. Espérate. 25 lo voy a poner en este. Porque así ya a lo mejor está cargado este. No. Porque ahora si va el verde también. Ten en cuenta. De que... Pobre alma atormentada. Es que este pool es jodido, ¿eh? Aunque el de la foto es el más jodido con diferencia. Y ese no lo va a ver. Porque ese es del capítulo último. Espérate. Tú ten en cuenta de que el de 25 son dos. Para hacer 25 necesitas el de 10 y el de 15. ¿Vale? Y todos son dos. O sea que el de 25 debería estar en un fusible que solo hay uno. No, espérate. Eso quiere decir que el del 25 va aquí. ¿Ahí por qué? Porque va individual. Es el único que pasa por este fusible. Y si este fusible dice tú que es el de 50. Segura, ¿no? A ver. ¡Hola, Lu! 10. Vale, 25. ¿Qué te hace falta para llegar a 50? ¿Cuál es el número que te hace falta para llegar a 50? Pues...
Un 15 y un 10. Un 15 y un 10. Eso quiere decir que aquí en el rojo y aquí en el verde, uno tiene que ser 15 y otro tiene que ser 10. Por cojones. Así que el 20 va aquí. Hazlo por descarte. Hazlo por lógica. Ya no me digas nada. Voy a averiguarlo. Yo creo... Suma los otros dos. Que el 10 va aquí, porque rojo, 20 y 10 son 30. Rojo y verde, ¿cuánto da? ¿Rojo y verde? En el rojo no hay nada. En el rojo tienes que ponerlo. Sería 15. ¿No? 25. Pues piensa que amarillo y verde, ¿cuánto da? 30, que son los 30 amperios. Pues ponlo. Ya está. Poquito de lógica. Tú plantéatelo siempre, los puzzles con lógica. Sí. Y sumando. Y empieza desde lo más fácil que sea para ti sumar hasta lo más difícil. Si en todos los fusibles tienes que poner un... Si hay uno que el menor grado es el 25 y tienes una pieza que es solo 25 y en todos hay que poner más de uno, significa que el 25 va en el único que es más gordo. Porque si no, se te descoloca todos los otros números. Pues sí. Ha sonado la cajita. Ahora veo menos. ¿Tienes luz? A ver, sigo viendo un poquito que las bombillas están para jubilarla. Acabo de pasar por el armario como si nada y en verdad me da todo... Todo. Ahora tienes que sacar puzzle de la caja fuerte. ¿Este? Sí, necesitas la edad del niño, el número de la calle... Primero era el número de nuestra casa, la edad del niño. ¿Qué? ¿Y el cuadro? 4, 8, que... Bueno, lo voy a mirar. Míralo, puedes mirarlo, tira los documentos. No sé si es 8 o 9. ¿Los tengo? Sí, aquí. Busca el dibujo del niño. ¿Siete? Te estoy ayudando demasiado, ¿eh? Te estoy enseñando demasiado los truquis de la Master of Puzzles. Esto no... Hostia, tiene un pedazo de agujero aquí. Y como está todo negro. Entonces, 4, 7 y ahora la década y... Te falta el cuadro, que el cuadro no estaba en la segunda planta, el primer cuadro, pero está desaparecido. Mucha lógica y luego llegas a Incotar y yo, Saint Cotard es otro juegas. Tu muela. Holy Mother of Earth. Santa tierra. ¿Cómo corría yo con esto? Intenta escuchar la puerta, si puede salir primero. Que no quiero salir, prefiero meterme en el armario de la mano a salir. Que no me fío. No quiero. Pero no puedes vivir en el sótano toda tu vida, tendrás que salir. ¿Cómo que no? ¿No están otros 4 días en el otro? ¿Seguro? Tita. Sí, se muere. A ver, teniendo luz, ¿qué puedes hacer? Piénsalo, ¿qué necesitabas con la luz? ¿Para activar qué? La cartera. La cartera no estaba donde. Ahí. Aquí, ¿verdad? Que me pierdo, esta casa es muy grande, ¿eh? Ay, Dios mío. Bueno, ahora también tengo la de esta para aquí. Correcto. ¿La puedes usar? ¿Pero antes o después? La puedes usar cuando tú quieras. ¿Usa el objeto? Se me ha ido. Claro. El agua cae sobre el DC. Es que, tío, entonces, de verdad. ¿Qué tienes que hacer entonces? Reparar esto, espérate. Me voy a mentalizar de esto otra vez. Apagarla. Apagado, encendí y vaciado. Después 4 segundos y el botón azul.
La carga está en marcha. Dale, ahora te deja. Apagado, encendido. Y vaciado. Piensa, piensa. ¿Qué tienes que hacer primero? Vale. Estos son los colores, ¿vale? Que estoy viendo los colores. Si dejas cuatro veces esto. ¡Bien! Digo, el color azul. Hola, Marcus, bienvenido. Y ahora ya puedo. Ya puedes abrir la puerta. Vale. Me la piro, chavales. ¿O no? Todavía no te va. ¡Uy! ¡Unas pinzas de batería! Para cargar. ¿Para qué serán? ¿Intentas coger la carpeta o no? A ver si se me va a cerrar la... ¿Y si son documentos importantes? Que sea lo que Dios quiera. ¡No ha pasado nada! Digo, a ver si se me va a cerrar. La de esto me va a amputar un brazo. O me va a aparecer una mano así. ¿Pero cómo te van a amputar un brazo con la ventanilla de un coche, loca? ¡La virgen! ¡Hola, Helio! Hace mucha gracia, rota las cosas. Me puedo ir ya, ¿no? Ya lo he acabado. No, tiene que terminar. Pero esta tía... Oye, ¿por qué han mandado al electricista para acá? Porque no hay luz. Ajá. ¿Y quién la ha llamado? No me dejan ir. La casa te secuestra. ¿Por qué el coche no te puede amputar? Hombre, porque el cristal del coche no corta, ¿no? O sea, no te amputa el brazo. No puedes subir. Me ha salido una mano de un armario. Ya me lo creo todo. La verdad es que está muy suave, ¿verdad? No le ha salido demasiado sustito. En Perú era frecuente juntarnos varias familias para compartir un asado. Todo por mirar una barbacoa. Vas muy bien y todavía te quedan personajes, ¿eh? Así que tranquila. Imagino que serán las herramientas para cerrar el jardín. ¿No puedo coger una? Para pegarle a lo que me aparezca. Si jugáis a este juego con la modalidad fácil, no tiene muerte permanente, ¿vale? Lo digo por si alguien... Lo de la muerte permanente le echa para atrás, pero si lo ponéis en fácil, no tiene muerte permanente. Si te lo pones de esto para arriba, tiene muerte permanente. Mierda. Llave. Hola. Ya has gastado la llave esa. ¿Cómo? Te hace falta otra llave. Pero vamos a ver. Hola, Sira-san, ¿qué tal? Una llave maestra con usos. No, es que has abierto todas las puertas que abre esa llave. Llave maestra de algunas llaves. O sea, de la casa, pero esa es la casa de invitado. ¿Pero esta casa qué es? Esa es la casa para el servicio. Ya. Yeah. Tienes que averiguar el cuadro. Que antes estaba arriba. Ahora puedes subir y abrir la puerta que yo te dije antes que no entrara. Que va a estar el cuadro, lógicamente. Es que le estoy haciendo muy babysitter, ¿eh? Como cuando era pequeña. Sí, bueno, cuando eras pequeña era tu niñera. No me acuerdo cómo se corría. Este. Ah, este.
El gatillo de izquierda. Yo quería quedar derecho y llevo todo luego dándole. Está subiendo muy rápido. Esa escalera es muy puta. ¿Sabes la de hippie que, a mí que me ha salido a mí de arriba y abajo de la escalera? Que la salió una más con minijuego. Está muy suave. Vale, escucha puerta. Ahí. ¿Ves lo que hay ahí? Sí. Pues ya sabes, ya puedes correr. No, no, pero... Ya me voy. ¡Dale el interruptor! ¿Para qué? Para que encienda la luz en esa habitación y no te coma la sombra. Ah, que es una sombra. Pero tienes que darle el interruptor, ¿eh? Si no le da el interruptor, el que está al lado de la puerta, ¿no? Ya, ya, pero quiero ver cómo... Ahí, ahí. Niña de loco. No le vayas a dar la puerta, ¿eh? Por eso te dije que no entraras antes. Porque tenía que tener la luz. Cuidado. Si no, te habrías muerto. Es un libro abierto, pero no entiendo el modo en el que fue escrito. Qué buena gente soy, gente, de verdad. Un barco como el que usaron los españoles para llegar por primera vez a la América. Esa era, ¿cómo se llamaba el barco? La sobria y la más sensata. Hombre, que yo también me habría ido al carajo, ¿eh? No le dé a eso otra vez. No, no, digo para entrar. Ahora entra. No se te ocurra apagar la luz antes de entrar, ¿eh? Me voy. Ay. ¿Eso es un muñeco o qué es? No lo sé. ¿Puedo robarle la opinión? A ver, yo la puedo ayudar con la muerte de por mi ahí. Mi nuevo pañuelo. Pero no puedo ayudarla con los minijuegos. Cuando le sale un minijuego, está ella con el minijuego. Le voy a decir a la abuela que me la haga. Es una muñeca de trapo. O sea, no te la puede hacer la abuela hace crochet. Bueno, pero seguro que me la puede hacer. Mira, también se mueve guay, ¿eh? Pero cógela ya, que te da miedo seguir, ¿o qué? Grabación de Mansion. I am starting to worry. A few days ago, Mrs. Catherine started sleeping in Saul's room with the children. She's been avoiding me lately. Is she ashamed of something? Alexander and I have lived in this house for 16 years, with her and Mr. Sebastian. We've seen the children grow since they were babies. Tiene acento ruso. Sí, te dijeron que eran rusos. Esta es la que es la mujer del borracho. La mujer del personaje que podías escoger. Que era un borracho. Yo he jugado a los dos Evil Within, Catán. Aquí en directo, además. Byron está todo preocupado, ¿eh? Por... Como podéis ver, Byron está muy preocupado. Yo no tengo nada de ropa ni una de las maletas. Hola, el cuadro. Hola. Yo que tú saldrías de ahí rápido. ¿Por qué coño no hay luz aquí ahora? Y hay... una lámpara. ¡Hola, Kitiana! ¿Pero y el cuadro? Tienes que buscarlo. ¡Cuadro! Uy, vaya temblor, ¿no?
Pon el mapa. Ya abajo lo has visto todo. Tienes que mirar arriba. Tienes que ver lo que te queda. Hay un puzzle que puedes hacer que se te ha olvidado. ¡Hola, Wibrino! No, la verdad que mi sobrino es bastante fuerte. Hay dos puzzles que puedes hacer ya. Vale. Tiene el... ¿Dónde me tengo que esperar? Espera, este es nuevo, este es nuevo. Tienes que meterte en el armario, creo que se mete sola. Ahora, cuando se escucha eso, tienes que buscar un escondite que está en el mapa así, ¿vale? Puedes correr pulsando el ET. Es el armario, métete corriendo. Vale. Vamos. Este minijuego es jodido, ¿eh? Así que atento. ¿Por qué? Vale, espérate, ahora te lo van a explicar. El tema RT. Te lo van a explicar. Has conseguido esconderte, pero lo peor está aún por llegar. Mantén la cabeza fría, tranquila. Este es jodido, pero si te relajas, lo hace. Para calmarte, sigue el ritmo de los latidos de tu corazón pulsando los dos. Cuando el borde blanco llegue al centro del círculo, cuando el borde blanco llegue al centro, le da a los dos gatillos a la vez. Vale. Cuando llegue. Solo cuando llegue el borde blanco. ¿Lo estás viendo, no? Sí, que hace así. Cuando llegue al centro, le da. Cuando, no dejes que tu corazón se acelere demasiado o entrarás en pánico. Sobre todo, no lo mires. Tu corazón. Cuando se va llenando el corazón y está el blanco adentro, le da. Todo el rato, tum. Y suena, tum, tum. Se ve, tum, 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 tum. ¿Vale? Y se va relajando. Va haciendo cada vez más lento. Vale. Atenta y tranquila. Si se muere, tienes tres personajes más. Si se muere. Y a ver, me pierdo la historia de este. Tranquila. Lo vas a hacer bien. Los dos gatillos. Agüita, espérate. Por si acaso. Lo tienes que hacer tú por lo menos una vez, ¿eh? No vale darse la gatita siempre. Por lo menos una vez lo tienes que hacer. Santiguarte. Los dos gatillos. Pero cuando esté dentro, ¿no? Vale, tú, te lo pone aquí. Para calmarte, sigue el ritmo de los latidos de tu corazón pulsando los dos gatillos, los de atrás. Vale. A la vez. Cuando el borde blanco llegue al centro del círculo, le das. Ay, Dios mío. Espérate, no te relajes del todo, que a veces has tenido suerte. ¿Está? Este minijuego normalmente se karma y vuelve a cogerte el bicho. Tienes que volver a hacerlo. Everything seems to be back to normal. Es que ha hecho perfe. Es que soy una cra. Es uno de los más jodidos, ¿eh? Ahora corre porque sí, ¿eh? Aunque yo creo que el más jodido es el de la respiración. Sí. Uno que tiene que aguantar. Te sale un círculo, a veces no lo vas a ver hoy. Te sale un círculo y hay otro círculo por dentro. Y tienes que ir manteniendo el círculo de dentro, que es el que tú mueves, igual de grande que el otro. Y poniéndolo justo, justo, justo. Si no, respira fuerte y el bicho te come. Ese sí es más jodido. Pero bueno, los gatillos del nuevo mando de Xbox. Esto no es promoción a Xbox, ¿vale? No me pagan, pero lo voy a decir. Los mandos nuevos de Xbox como este tienen los gatillos más sensibles y ese minijuego es más fácil. Tienes que mirar la caja. Mira las cosas que estás corriendo por la habitación. No, ya he mirado. Ya he mirado eso. Vale, vos puzzle, ya está. ¿Y has mirado eso que está ahí delante? Los... Ah, espérate. Ah, bueno, tengo nada más una muñeca, ¿no? Un dibujo hecho por el hijo menor de los Hatcher, Saúl. Sigues teniendo 7 años. Eso es la mano del niño, ¿eh? Está manchado. Ha dibujado. Ha dibujado otro, ¿no? Está ahí soplándole la nuca, ¿eh? Oye, me agobia un poco el cuarto del niño, ¿eh? ¿No te agobia? También. Eso parece un ojo. Yo me agobia. No, vale. Me agobia un montón el Yo papel. Ahí no dormiría. El papel
y todos los muñecos. No tiene ventana. No tiene cama tampoco. Será un cuarto de juego. Tú ahí entraste, ¿ves? Ahí hay que entrar. Tienes para hacer dos puzzles. Piénsalo. Acuérdate. A mí me gusta más el policía, Racer Game. Me flipa el policía. Porque es como que no pinta nada y se encuentra todos los marrones. Me encanta. Yo en todos los de estos que me dejaban usar policía lo cogía. Porque no estaba como, ¡me cago en todo! Y llevo una pistola, está armado y no pego un tiro, ¿eh? En balde. Es como, está genial, tío. Necesitas unas pinzas. Ah, vale. Creía que era pinza de estas. Y yo dándole las pinzas. Y me dice, ¿Qué otras pinzas tiene? Esto. O sea, es para cargar la batería, ¿no? Del coche. Sí. Pues estas son. Ajá. Ah. Ya está conectado al foco. Ahora el foco funciona. Puede girarse. Ya sabes lo que tienes que iluminar. Vale, con la A lo enfoca fuerte. Tiene un ratito, no puede estar enfocando todo el rato. Dale más. ¡Muy bien! ¡La cogió rápido! Sí, una crash. Pues ahora me toca entrar ahí, que no quiero entrar, pero hay que entrar. Voy a escuchar primero. Qué bonita la ha dejado, parece que la han pintado. Escuchar es primero de Song of Horror. ¿Aló? Está todo bien. He entrado como con mucha... con mucho ímpetu. Hola, Momo, ¿qué tal? Parecen actuales. Pero cuando manejan en blanco y negro... ¿La otra llave maestra? Llave dorada. Enganchada a un llavero circular. Y te pone... Masha. La llave ahí te está señalando. ¿Pero Masha qué? Masha es la mujer del nota que trabajaba... Son los que trabajan aquí. Ah, en la puerta. Mira qué gracioso también. Son los cuartos de los niños. ¡Qué bonito! Este es el cuarto de Julia. Julia. Vale. Estoy Alicia en el Belén Maravilla, me encanta. Una grabación de Julia y Saúl. Mommy's really scared. I'm scared too. She's broken all the mirrors in the house. Oh. Esa es la cama, niña, parece que eso tengo que ir de la usa. Hay unas cuantas medallas, esta chiquita de niña patinando. Super lento. Ya tienes para hacer dos puzzles que te faltan. Hmm.
Parece que en este armario sería muy bueno para esconderse. Pero no. Mira, tiene un monopatín. No sé con qué tira, muchacha. Me recuerda a mi hermana y a mí de pequeña. Se habla mucho de su hermana Sara, ¿eh? Ella está bien vista, ¿eh? Creí que ibas a salir sin mirar. Puedes salir. ¡Madre! ¡Qué olor! Tienes que hacer algún herbáter, ¿eh? ¿Lo tengo que coger con las pinzas? No sé, míralo. ¿Y en serio? Muñeca negra. Ay, esta me gusta más cómo se mueve. Parece un muñeco de Presidente Navidad. ¿Cómo se habrá roto? Dice el espejo. Se ha dicho a los niños que la madre ha roto todos los espejos. Que no están a lo que están. ¡Qué asco, Atela! Te queda una puerta. ¿Alguien ha puesto el estante ahí para que esa puerta no esté abierta y no se pueda abrir? ¡Quita, quita! Está teniendo tela de suerte, ¿eh? No le está saliendo apenas nada. Mira el mapa. Te falta un puzzle aquí. Ahí, pues voy a ver qué puzzle es, ¿no? Y te falta abrir la puerta de abajo, de... Vale, aquí, nena, esto es una zona segura. Si no te sale escuchar. Pero para esto no tengo. Atrás, atrás. Es el puntito de atrás. Es este puntito. Espérate. Dale aquí. Algo tendrás, ¿no? El super glue. O esto. O tienes que abrir la otra puerta primero. Que es lo más probable. ¿Y la pego con super glue? Everything is shaking. Corre, corre. ¿Dónde? En círculo. ¿En círculo por qué? O aguanta, para que tú veas. O sal por la puerta. It stopped at last. ¿Tienes que salir? ¿Si te queda? Puedes hacer un puzzle que estaba ahí, que no te acuerdas. ¿Cuál? ¿Tú te acuerdas el que me has dicho del TikTok? ¿Qué me has dicho? ¿Esto lo he visto yo en TikTok? El super glue. ¿Y la hebilla? ¿Pero dónde estaba? ¿Izquierda? Perdón. Un pequeño... Ahora hay luz, antes no había. Uh-huh.
puedes escuchar. ¡Coño! ¡Se me asustó a mí también! ¡Hola, Almare! No me lo esperaba yo, ¿eh? Querido Sebastián, todo se está yendo a pique. No sé qué está pasando con mi teléfono, pero no consigo contactar contigo. ¡Dani! ¡Muchas Hola, gracias! Viejo, necesito y la sub silenciosamente menor que tres. Muchísimas gracias por esos 17 mesitos de sub. Muchas, muchas gracias. No sé qué está pasando con mi teléfono, pero no consigo contactar contigo, así que te envío la presente carta. Espero que no sea demasiado tarde. Sebastián, no escuches la caja de música. Repito, no escuches la caja de música. Algo pasa con la melodía, algo horrible, inexplicable. La oigo constantemente, mientras camino, mientras leo, mientras duermo. La oigo en mis sueños, y son cada vez peores. Me siento observado. Al principio era solo un sueño, pero desde hace unos días, también durante la vigilia, cada vez me cuesta más distinguir entre ambos estados. O sea, cada vez le cuesta más saber si está durmiendo o está despierto. Hay algo aquí conmigo, una presencia, a lo que no puedo poner nombre. Lo siento en los rincones, en los pasillos y detrás de cada puerta. No sé qué me está pasando. ¿Cuánto lo lamento, amigo mío? Maldigo el día en que te envié esa carta, esa caja. Es que... ¿Hola? ¿Hay un de estos para abajo? ¿El otro? ¿Cuál? No, mira. Isaac Farber. Isaac Farber, ya sabes, mi hermana. A ver qué hay por ahí. Hemos enseñado de carpetas. Puedo darle otra vez, a lo mejor hay otra carpeta de esa de la de antes. No. Te falta algo ahí por coger. Dead Wolf, muchísimas gracias por ese pedazo de follow. ¿Para qué puede ser eso? Para arrastrar. Piénsalo. Te vemos bien. Yo soy bien sentada, nigromanto. ¿Para qué podría ser? Sos un garfio. Para coger algo que está arriba. ¿Para sujetar unas cortinas? O para bajar una trampilla. Pero la trampilla estaba de abajo, ¿no? El ático, Alba. ¿Y dónde puede ser que esté lo del ático? Aquí. ¿Te has pasado la puerta? No. Es verdad, ¿eh? Digo, ¿del ático dónde y cómo? La estoy ayudando demasiado. Yo creía que era arriba, arriba. Digo, está ahí. I hope there's something interesting. Hola, Fuego Fauto. Es para que nos ataque, más que nada. Solo veo horror en sus caras. El cuadro es del 14 de julio de 1798. 14 de julio de 1798. La década es... ¿Qué década es? ¿Ah? Es que yo no sé de eso. ¿Tú no sabes de década? No. Hostia, qué cuadro más feo. No le dejas la ventana todavía. ¿Es la niña? ¿O el niño? ¿O es el fantasma? También te digo. ¿Who is that? What happened, baby? Are you okay? No parece que esté muy bien, ¿eh? Está llorando. Está dando un folio. What is this? Un haiku coleccionable. Me he perdido un regalo. Si acaso sigue siendo el mismo. Me ha asustado. Ay, Dios. Where did she go? ¡Ay, Dios! She was right here. ¿Se encuentra right bien? Mi prima estaba... Usaba un armazón así... Lo de pintar, ¿no?
El cuadro que la soledad en el. No, ahora la decisión la va a tener que tomar ella, ¿eh, gente? ¿Qué decisión? Qué desolación la granja del cuadro de. Jesucristo, ¿no? Ahí... Para que no te mueras. Sí. Sin haber pensado. ¿Tú te acuerdas que tienes que salir por la ventana? Sí. Hay varias ventanas. ¿Tú te acuerdas que antes había una foto de un andamio? Si sales por la que no está el andamio... Te cascas. Así que piénsalo. Dame la foto. Sí, dime, sea buena tita. Pero yo no te voy a decir qué ventana es, lo vas a tener que averiguar tú, ¿eh? Con esto tienes todo. Dos. Esa es la de la derecha. Piénsalo. Como se me muera mi... Piénsalo. Mira el plano de la... ¿Tú qué harías para interpretar un plano? Yo no te voy a decir cuál es, ¿eh? Esto es decisión tuya. Me encanta. A ver, que es su primer juego, gente, de este estilo. Vamos a darle un poquito de cuartelillo. Si le gusta mucho, se puede hacer el segundo episodio. Ya sin tantas pistas. Mira, porque ya le coge... Mira, hay otra ventana. Ya le coge un poco el punto, ¿no? Yo creo que es esta. ¿Tú sabrás? Sí, porque... La entrada... ¡Hola, Enelandia! Yo creo que es esta. Pues si tú crees que es esa... Si ve el andamio... Y ahora go. Ya está. Decide. I hope no one at the company finds out about this. ¿Aceptado? Es que digo, tiene que ser lo contrario, porque yo estoy dentro, yo estoy viendo para allá. ¿Sabes? Buah, es que soy yo literal. La verdad que Racer le estoy dando el juego bastante más caos. Porque como no está acostumbrada a jugar a esta clase de juegos y no sabe todavía muy bien, pues le estoy guiando un poco. Ya no la voy a guiar ahora en ningún episodio más. Es para como para que entre poquito a poco. Hola, Masitón. Queda unido hacia la noche, la noche de las estrellas, un telescopio, vamos. Mamá, are you there? Antiguos recuerdos y blogs de notas. Los señores de la casa tienen que haber viajado mucho. La cama está un poquito... Pero... Where did the family go? Pero... Me recuerda a la Vergara. ¿A qué? A la voz de cómo habla a la Sofía Vergara. Podría ocultarme bajo esta mesa. Vale. Le está entampañado igual que el del baño cuando me veo en una ducha caliente. Mordekainer, es que ella me pidió un juego de terror. Yo he buscado un juego de terror que tiene el Peggy de su edad, que es 16. Y que nos guste. ¿Dónde están los señores de la casa? ¿Esta cama lleva hecha un tiempo que está hecho esto? Esa cama está mejor hecha que la tuya. Sí.
Me gustaría mirar estos álbumes, pero al toque oigo la voz de mi hermana diciendo: Lina, no seas sapo, son cosas privadas. Pero yo soy muy cotilla, tío. Eso es que si la abres, abres un pestillo, una puerta que estaba cerrada. Pero voy a ver si la otra es accesible. Diego, a ti no te importa, no preguntes. No soy cotilla, ¿eh? ¿Y qué decía el mensaje de Osiris? Que no me ha dado tiempo a leerlo. Sebastián, recibí la caja de vuelta. No quiero ni mirarla, pero sigo oyendo su música. ¿Te ha servido de algo devolvérmela? ¿Has notado algún cambio? De ser así, quizá debería hacer yo lo mismo. Encontrar al anterior dueño y si es posible, ¿has averiguado algo? Dímelo, por favor. No puedo dormir ni estar despierto. Siento que hay algo aquí. Hay algo conmigo. ¿Un folio roñoso? Hola, Reaper, ¿qué tal? Ya está, ya puede tu cruza. Sí, sí, Osiris, que iba a borrar el mensaje de Wibrino y tú hablaste justo. Entonces, eso pasa, picas al de abajo y no te das cuenta. Eso me ha pasado a mí varias veces. ¿Borras un mensaje del chat? ¿Otra vez estoy aquí? Sí, has abierto la puerta. ¿Ahora dónde tienes que ir? ¡Ah! ¡Que me han tirado una piedra! Eso no es una piedra, Alba. ¡Oh! No sé, tiene forma de pájaro la piedra. Creo que era una piedra. Oh, that's so sad. Poor little thing. ¿Qué tienes? Hola, Mayro. ¿Qué tengo? ¿Qué tienes? ¡Piénsalo tú por una vez! ¿A dónde vas ahora? Tengo. ¿Qué tienes muñeco pendientes por hacer? ¿Qué tienes pendiente? Lo de la casita de muñeca. La casita de muñeca. Pero me falta una muñeca porque si son cuatro. Y seguramente. Acuérdate. Sí. Por ahí leíste algo de. Ah, la caja fuerte. La caja fuerte, ya tienes los datos para abrir la caja fuerte. Sí. Y también tienes otra cosa en el inventario que no has usado. La llave. Pues ya sabes. Dorada. Así que vamos allá. Aquí no hay luz, tío. En estos juegos siempre hay que. Cuando llegas un momento que has hecho el último puzzle, tienes que plantearte cómo seguir. Y tirar de recuerdos. Y mira los objetos. Y a veces los objetos te dan las pistas de tu siguiente paso. Ya las dos cosas están abajo. Qué suave está el juego. No le estás riendo nada, ¿eh? Uy, ahí se ha asustado ella. Ha sonado algo. Lo normal es que te salgan los minijuegos de antes, o te sigan saliendo, y te salgan sustos aleatorios, y no te está saliendo nada. Un par de sustos y poco. La caja fuerte estaba abajo, ¿verdad? Uh-huh. Y sótano. Lo de. ¿Lo otro qué era? El garaje. Ah, verdad. Pues. Decide qué prefieres hacer. Primero la caja fuerte que está dentro. Hombre, voy a acabar lo de esta casa, ¿no? Me voy a la otra. Recuerda que puedes correr. Muy importante cuando te pase algún evento, ¿eh? Me cago en 10. Por fin. Hola, Martos. ¿Qué tal? Por fin le ha salido algo, coño. Odio bajar estas escaleras.
es que ellos lo ven más claro de como lo vemos nosotras. Sí. Entonces a lo mejor ahí no da tanto más rollo, pero aquí es que asustado. No ves nada. ¿Ya estás consiguiendo asustarte? No tanto. Ah, no tanto, pero está ahí, es más rollo. A ver, era el número de la casa, que es 4. El cuadro es 1798. Pero que es la década. ¿Qué década es? Prueba. Cosa. No te voy a decir todo. ¿Cuándo me has dicho? 1798. La X, Fabri. Vale. Ajá. ¿De cadáver de 10? Ya. Sí, además que tiene que probar. Una muñequita. Esta es la niña. ¡Hola, follow! Mira, instruyendo a la nueva generación. Bueno, pues vamos para arriba, ¿no? Vamos para arriba. ¿Qué quieres hacer primero? Lo de la niña. Lo de la caja de muñecas. O sea, sí. Vale. Hombre, sí, ¿no? Porque así ya no me... sé, tú vas haciendo lo que tú quieras. Hola, Tormento. Es que Silent Hill 2 es 18 años. No puedo. No me lo permite la ley. Dentro de 2 añitos. Pero, Wibrino, no le puedo preguntar a mi prima porque es mi sobrina. El Peggy de Son of Horror 16, ya tiene 16. Entonces yo he buscado un juego de su edad, para que Twitch no me corte los ovarios. Y además que es un juegazo. Bien jugado, Wibrino. Que si eres de asustarte mucho, de películas de terror, y eres, o si eres de sustos fáciles y cosas de esas. ¿Yo? Uh-huh. No lo sé. No lo sé. A ver, yo es que a mí me hace así por detrás y me asusto. Pero me gusta jugar a los juegos de miedo, porque no sé. Mira el mapa. Era aquí. ¿Estás segura? Sí. ¿Tú estás segura? Sí, Moro, está en la Play 4 y además tiene una edición preciosa. Pues no es aquí. Ya, pero no me he hecho cuenta tu tía. A ver, el Peggy es orientativo. Obviamente hay personas que pueden jugar a juegos más de mayores y personas que no, obviamente. Sí, Moro, tiene un poquito de juego clásico, pero con cosas nuevas. ¡Tormento! Muchas gracias por regalarle a Angie una pedazo de suscripción. Muchísimas gracias, de corazón. ¿Has leído cómo hace esto? No. ¿Cómo sabes que son 4 muñecas? Ahí falta una. Una y esa. Y es el monstruo. Tendrás que mirar la sala que te falta por ver, ¿no? ¿Cuál es la sala que me falta por ver? Luego dice que no se asuste, que está normal y que puede con todo, ¿eh? Y no se acuerda de las cosas. ¿Tú no tienes una llave que abre un sitio? ¿Sí? ¿Que no has mirado? Pues eso es lo que tenía que hacer. Lo he dicho antes, venía hasta aquí. Ayuda. No se mete en el armario, me mete. Ay, ay, ay. Uf. Oh, this is bizarre. ¡Cago en ti! A
al garaje. Some peace and quiet. Ahora, maná. Es que me ha venido ayuda. A ver. Esta y la de enfrente. Te ha salido escuchar, ¿eh? Ya. ¡Uy! ¡Va a morirte! ¿Aló? No te rías. Que no escucho. Hola, Bulur. ¿Qué tal? Que quería huir, ¿vale? Ay, pero ¿por qué fue? Pero yo voy a seguir haciendo directo a Bulur hasta que tengo 80 años. Así que me vas a seguir viendo a mí. Hola, Sebas, ¿qué tal? La Alba no quiere ser streamer. La Alba quiere ser otra cosa. ¿Qué quieres ser tú? Voy a estudiar criminología. De hecho, entra en bachillerato. Ay, Dios mío. La pared está llena de notas escritas a mano, muchas en lengua que no comprendo. Ruso. Correcto. Debería de haber cogido al alcohólico, tío. El alcohólico me hubiera dicho lo que ponía. Que no era alcohólico, que es que tiene un problema con... Mentira. Con el whisky. Es lo mismo. ¿No es lo mismo? Es lo mismo. Tiene una relación íntima con el whisky. Sí, ¿no? Qué susto me ha dado, y es el ventilador de los cojones. Uy, son religiosos, ¿eh? Mira, más que una de la abuela. ¿Es esta? Sí. Alba puede decir cómo tengo puesto aquí las cosas. Una mesa de playa y la máquina de coser de mi madre. Alexander, ojalá nunca tuvieses que encontrar esta nota. Alexander es el que tiene una relación íntima. Ojalá nunca tuvieses que encontrar esta nota. Me he marchado, o al menos lo habré intentado. Espero que no sea la última vez que sabes de mí. Hace días que no veo a la señora ni a los niños. A veces oigo sus voces y llantos, pero no soy capaz de encontrarlos. Siempre parece que estuviesen en la habitación de al lado, incluso si no existiese tal habitación. Hay algo horrible aquí con nosotros, algo que no puedo describir. Apenas me atrevo a salir de nuestro cuarto. Tengo que irme antes de que sea tarde. Te quiero, Nash. Mentira, son ratas en ponme la pared. ¡Ponme Twitch, que pido Darien y yo! ¡Hola, buenos días! Muñeca que te faltaba. De vueltas porque sí. No llegan a planchar esta ropa por lo que veo. ¿Quién se va a poner a planchar, eh? Con el marrón del bicho, ¿quién se va a poner a planchar? Yo, ahora mismo. Ya pone una estatua de la Virgen María y una foto de una mujer joven. Creo que ella procede del este. Rusa. O de Rusia. Está sonando el walkie tuyo, eh. No sé por qué te ha sonado el walkie tuyo. Yo como nunca he jugado con esta. Yo es que cuando el pie se ponía ajín, le metí un lingotazo al whisky y ya está. Me está poniendo nerviosa la radio. ¿Usar? Algo pasa, yo creo que viene minijuego. No sé qué problema tiene este aparato, pero a veces suenan extrañas interferencias eléctricas. Hola, Crazy Monkey, ¿qué tal? Sí, lo de la radio es muy Silent Hill, está muy guapo. Usada. Ya tienes que hacer las muñecas.
Ya te queda poco para pasarte el nivel. La luz, que está muy cara. Me voy de aquí, ¿eh? Me estoy poniendo nerviosa. Ve para este lado. ¿Para acá? Para acá. Y así abres la puerta. Para que conciliar el sueño falta mucho. ¡Ah! ¡Ay! Tienes que aguantar la puerta, ¿eh? ¡Oh, no! ¡That's it! ¡Ay, ay, ay! Ahora... ¡No, no, no! ¡Tienes que correr! ¡Tienes que esconderte! ¡El Mario, el Mario! Tienes que hacer lo del corazón, ¿te acuerdas? Sí. ¡Ay, ay, ay, ay! Ay. Está tonta. Venga, venga, aguanta, aguanta. ¿Estás jugando a ella? Tranquila, no te va a salir tutorial, ¿eh? Acuérdate, LT y RT. Claro, los dientes que tenía el de... Ahí está. Te ha sonado la radio porque ay, te avisa. Mamita, that was insane. De que va a pasar algo. Porque está todo... Sí, este juego es español. Habéis visto, ¿no? Se me da... Que juega mejor que yo. Posiblemente. Pero no quiero entrar. Ese es para abrir el... Ya, panel. El pestillo. Prefiero entrar este. Lo hizo Protocol Games, efectivamente, y lo publicó Riser Games, que está aquí. Y son estudios españoles. Y hay que apoyar el producto español, gente, a tope. Porque no quería entrar aquí, ¿eh? Lo que tú veas. Eso para sacar la ropa. Me da así y se seca. Este juego yo me lo pasé la primera vez y se me murió un personaje. Y luego me lo pasé por segunda vez y me hice la no hit. Productos de limpieza, algunos están vacíos. Se me murió uno, pero no me acuerdo. Ah, la chavala se me murió a mí. No, se me murieron dos, miento. La de la tienda y la de la Sophie de este capítulo. Un método disolvente universal. La de esta arriba de agua oscura. No veo nada aquí dentro. Quiero buscar. Tendré que meter la mano. ¿Quieres meter la mano? No lo sé. ¿Metes la mano? Me la van a matar. ¿Me van a asesinar? No, si no quieres, no. Vamos a hacer un pito gordito. Si tú quieres. Es que quiero porque me da curiosidad si hay algo. Pero es que me van a hacer así. Porque aquí no recordemos de que había algo antes. Pues entonces no lo haga. Nadie te obliga. Mete la mano, no pasa nada. ¿Eh? Ya he metido las pinzas en un váter. Tienes que salir por ahí. Pero ¿vías de escuchar? No. Ahora te queda hacer las muñecas, que es un puzzle complicado también. ¿O no? Porque la nueva generación anda. Viene fuerte. Que hay una bola de pelo. Qué asco. ¿Por qué corre? Si no echan a correr. Y al final he tenido que ayudar con el de los fusibles. Hombre, si te costó a ti. Ya sabes lo que te va a pasar, ¿no? No, no, pero es más fácil arriba. Tienes un escondite fácil. Pon el mapa.
Si te sales de la puerta, te va a marcar la puerta que hay. Y si no, como tienes que ir al cuarto de juego, hay un armario. No pasa nada. Y si te pasa en el cuarto de juego, lo que te va a pasar es que tienes que aguantar esa puerta. O sea, que no pasa nada. Es la siguiente. Esta. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. Ahí tienes para esconderte y solo es esa puerta la que se te puede poner farruca si te sale el minijuego. A ti esto las muñecas, pero ¿tienes el papel que te dice cómo poner las muñecas y en qué orden? ¿Qué hay orden? No, si quieres las pone. Hola Arcer, hola Tigre, ¿qué tal? Tigre oscuro vampiro. Este juego a mí me flipa. Busca qué nota es. La verdad es que no me acuerdo dónde estaba la nota esa, ¿eh? Lo tenía aquí, ¿vale? Yo le hice una foto porque no me acordaba si se quedaba guardado o así. Que esa no era. Es que no me acuerdo. Por cierto, qué letra más bonita tiene el cabrón este. Mira la letra. Sí. La de la huerta es. Es una nota de los niños, me acuerdo, pero no me acuerdo yo ahora. Anotaciones de Julia. Mira. Ahí lo tiene. Mamá estaba muy enfadada y gritaba Julia. Esa puerta me da miedo. Voy a esconder la llave en la casa de muñecas. Espérate, espérate. Hasta luego, Racer Game. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros por la tarde. Y que decirle a Protocol y vosotros mismos, seguís sacando Son Horror 2, por favor, te lo pido. Que me estoy aquí, me tenía aquí así, sin nada. No puede ser, ¿eh? Voy a esconder la llave en la casa de muñecas y ocultar las 5 muñecas. Las volveré a poner cuando mamá y Julia se olviden de la puerta. Una tendrá hambre y preparará la cena. Así que su amiga cocinará para ella. Otra estará leyendo mientras su mamá se ducha. La fea vigilará la puerta para que nadie entre. Espérate, ¿y es una foto? Para que no estemos todo el rato entrando y saliendo del... Desde este, ¿vale? Que creo que... Bueno, creo que puedo poner... Bueno, ahí va, hago una foto. Vale. Vale, entonces. Una tendrá hambre y esperará la cena. ¿Cuál? Vamos a poner una. Fíjate en las muñecas. Así que su amiga cocinará para ella. Otra estará leyendo mientras su mamá se ducha. De baño, ¿vale? Está. La fea vigilará la puerta para que nadie entre. La puerta, ¿vale? ¿La puerta de qué? ¿Ah? No. No. Así no es. Fíjate en las muñecas. Esta es la madre, no cabe duda. Fíjate en las muñecas. Tienen pista la muñeca. Esta tiene todo esto manchado de rojo. Entonces... ¿En la que cocino? Porque está manchada.
Esta creo que es la que está esperando a comer porque tiene hambre y tiene la boca abierta. Vale. Esta está leyendo y lleva gafas. Bueno, que no tiene nada que ver, ¿no? Pero... Y esta se está duchando. Tiene un gorro de ducha. Tiene un gorro de ducha. Y la fea, pues abajo. Bien. Bien pensado. A ver, ¿dónde es la llave? Te va a salir un minijuego ya, ¿eh? ¿Otro? ¿Preparada para darme la vuelta? Mírate el mapa, mira que... Te han dado una llave. Esa es la bañera. Mira la, mira la llave, ¿ve qué? La llave. A ver, tengo... Mira la llave en tu menú. ¡Hola, jefe Gerald! Llave antigua. A mí me resulta familiar una puerta antigua. Que aparece y desaparece. Entonces tengo que ir para allá, ¿no? ¿Qué de pistas doy? ¡Qué asco! Digo, ¿qué puerta? Es que es yo que... no me acordaba de esa puerta ya. Es que si no, la... Es que este capítulo... Tiene que estar terminado... O sea, la Alba tiene que pasarse el capítulo 1 antes de las 7. Porque a las 7 tenemos que dejar directo. Son las 6:37. Si yo no te digo que a dónde tienes que ir, te ves aquí 5 horas. ¡La nube! ¡Muchísimas gracias! Acuérdate, bien. Mapa. Bien. Muchísimas gracias por esos 2 besitos de su. ¿Dónde estás allá? ¿De dónde está esa puerta? Está ahí, ¿no? Lo que no tiene nada escrito. Parece. Te recuerdo que no has prendido fuego. Verdad, pero es que todavía me faltan. ¿Qué cogiste? No, ya he cogido. ¡Ah! La mierda esa. Es que soy demasiado. O sea. Qué buena soy. Ya está. Ahora ve a la cocina. Bueno, ve a dónde tienes que ir. A la cocina, ¿no? Pasas por ahí. La que tengo enfrente. Escucha. No puedes entrar. ¿Y ahora qué la hago? Muñeca tiene una nota ahí. Ayúdanos, estamos condenadas. ¿Me puedes dar la vuelta? Mancha de café. Recuerda que ahí te puedes esconder, ¿eh? Si te hace falta. Aquí. ¿Ah? Efectivamente, Osiris. ¿Qué hago, tío? Estamos condenadas, ayúdanos. Ve por esta puerta de aquí. Por la del frente. Si no puedes ir ahí. Atenta, escucha.
Porque te va a salir minijuego ya con la mierda de la radio. Acuérdate dónde está la mesa para esconderte. Y prueba esta puerta. No, pues sí. Hay un papel ahí, ¿no? ¿Dónde? Es otro trapo. Tú no te acuerdas. Cautivadas. O sea, ayúdanos. Estamos condenadas. Cautivas en su tenebroso juego. ¿Tú no te acuerdas de dónde has puesto las muñecas? Ahora la otra. Acuérdate. Vigilando la puerta. Esa es la última. Esa es la última. ¿Dónde has puesto la otra? En el baño. Pues busca qué baño, ¿eh? Creo que es el baño de arriba. Porque estaba como... Estaba arriba. Estaba arriba. Pues me voy a salir. Y te queda otra. La biblioteca. Que también estaba arriba. Estaba leyendo. Pero te has metido... Pero... Te has metido en la despensa. Aquí no es. No te preocupes, estás haciendo un pedazo de gameplay. Ya estás en la recta final. Entonces esta puerta, ¿no? La otra. ¿Por dónde has venido? No, pero yo quiero salir. ¿Por dónde has venido? Hombre, yo quiero... Ah, vale. Que quería que por ahí salía para acá. No, 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 tienes que ir por donde has venido, que es el pasillo, salir al pasillo central. Coge la escalera. No te paran de mandar WhatsApp, ¿eh? Sí, sí, está mi móvil ahora mismo. Era esta, si no me equivoco. Sí. Hay que beber. Pero siempre, siempre, siempre. Porque hasta con la botella te sale un susto o te sale una puerta y un no hay qué. Y como corre, está con la botella, te lo chilla por lo harto, me mancha el portátil. No, pues sí, no viste. A subir. Ah, verdad. Se te olvida correr, ¿eh? A mí me pasa, yo también prefiero ir lenta y correr en el momento exacto. Hay varios baños. Prueba. Hay tres. El primero lo tiene ahí al lado. Prueba. Mira, este. El siguiente. Ese no es. Yo creo que la que está leyendo está en el despacho. Creo. ¿En el despacho? Aquí. Creo que está leyendo. ¿Pero no hay una biblioteca? Sí, pero ahí vio muchos libros. Creo que está en el despacho. Y creo... Yo creo que el otro baño... Que es... la del baño es este. Sí. Creo. O voy a ir ahí primero. Pero no me acuerdo, ¿eh? Voy a ir aquí primero. Cuidado. No me parece. Pero cuidado que está la cosa candente porque te está sonando la radio. Yeah. No me acuerdo, ¿eh? Te lo he dicho... Ya, pero esto me coge más cerca que el otro. No, es el de la madre. Pues... La madre se está duchando. Tranquila, uno a la izquierda, otro a la derecha. Decide pasillo. Ese pasillo tan oscuro, mírala. Ahí está. ¿Dónde? Sentada. Rompe las ligaduras que nos atan.
La radio está sonando porque va a aparecerle un evento. Lo que pasa es que es aleatorio, entonces no sabemos cuándo. Es el objeto especial del personaje. Mira el mapa antes de meterte por donde no debes. Que yo me acuerdo. Vale, vale. Mira, ve. Vale, en el dormitorio. Es seguro. Va a estar la ducha. Ochi. Anda que está cómoda. Ahí lo tienes entero. Ayúdanos, estamos condenadas, cautivadas en su tenebroso juego. Rompe las ligaduras que nos atan. Destruye la oscura. Échala al fuego. Tengo que echar la caja de música. Piensa. Echa la oscura al fuego. La muñeca oscura. Tienes que recogerla. Porque no la llevas, ¿no? No, no la he recogido. No la llevas, míralo, así la llevas. Creo que no. No, no la llevo. Por la coges y la tienes que tirar a la hoguera para poder entrar en la otra sala. Es verdad, te he dicho, está ahí. Porque la oscura es la que da miedo. ¿Y ya? ¿Por dónde has entrado? La oscura es porque está quemada, manchada o algo de eso. La muñeca. Me la ha sacado un bate. Puede estar llena de caca, ¿sabes? Venga, Alba, vas de tiempo genial. Recoge la muñeca, échala al fuego y podrás entrar en la sala. La muñeca está ahí. La siguiente. Ahí. Es verdad, es verdad. ¿Aquí? Ahí. Cuidado. No me sale, esta no sale. Este muñeco me da todo el canguelo. Cógela. Y ahora, a la hoguera, que ha prendido fuego la hoguera, a la chimenea, y ya puedes entrar en la sala. Y si te consigues pasar toda esta parte, te has hecho el primer capítulo de Survival Horror. No, y no he muerto. No todo el mundo puede decir eso, ¿eh? Da un es la puerta ahí. Doble. Ya. La estoy guiando ya al final porque... Sí, da la vuelta. Que a veces pasa. ¿Cómo es contra el tanque? Cuidado. Claro, como les da miedo la luz. ¿No? Bueno, es que es una sombra. Ay, tienes que apretar la puerta. Corre para ella, corre para ella. Dale a la RT. Llénala como tú puedas. Dale, dale. Ahí te la jugó al juego, ¿eh? Menos mal, esa door had opened. Ahora quema la muñeca. Ahí te la has jugado, ¿eh? Podías haber muerto ahí. Hubiera sido muy gracioso. Dale. Ahora dale a usar la muñeca. Hala. I'm relieved now after burning that horrible thing. ¿Está por aquí, no? La llave. Sí, sí. Le estaba yo pulsando el botón para guiarla de que tenía que pulsar, porque soy gilipollas. ¿Sabes? Me he puesto yo ahí ya en el muñeco. Ya puedes entrar. Ya está. Esto es cinemática, ¿eh? Pero, where did that door come from? Ah, nope. ¡Qué casualidad!
veo, ¿eh? Yo te he abierto, ¿eh? Yo me voy a mi casa. Where am I? What did I get myself into this time? Y yo, en serio, tío, es que es de verdad. Tienes algo ahí en la mesa. ¿Dónde? Ahí delante, en la mesa. Ay, pero no te da la vuelta. Se quiere ir. Se quiere ir, Norma. Papito mío. ¿Dónde pucha me metí esta vez? Nada, no hice nada. Uy, hay un nota ahorcado. No me deja verlo. Quiero verlo. Date la vuelta, Alba. Que está tiesa. Pachamama, Santa Tierra, ¿dónde estoy? Quería verle la cara. A ver si era el otro. Mira. Es la madre. ¿Y tú qué sabes? ¿Es la madre? O la macha, la rosa. Y mucha puerta, pero no puedo abrir ninguna. Pues así. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Help! Te va a venir el ahorcado. El ahorcado te va a ayudar. They finally found me. I was feverish, dehydrated, terrified. Una cray, no hemos matado, ¿eh? But alive. Yo te he dado, pero vivo. La han encontrado, al nota, lleva tres días y sin comer. I did mumble a few questions about the music. Pero el protagonista, que es este, escucha la música. Lo va a tener en su casa. Grim song it played wouldn't stop hammering in my brain. Sí, lo puedes encontrar, Wilbrino. De hecho, cuando se te muere un personaje, el siguiente ve al otro de fantasma. Qué guay. Just rest. Oh, no. Muy bien, Alba. Te has pasado el primer capítulo de Son Horror sin morir. Alba, no hit. No, escúchame, ¿eh? Yo me esperaba menos de mí. Yo creía que me iba a morir. Has jugado muy bien. Has tenido suerte. Ha salido muy poca cosa. Sí. Pero lo poco que me han salido lo he hecho bien. Pero lo has hecho muy bien. Ay, la que tiene los dientes bien. Tenía mejor este, los dientes, que la tía que llevaba yo. Qué fuerte. ¿Hala? Es increíble, ¿eh? Yo no me esperaba tanto de mí misma. ¿Te lo pasa bien? ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado. Es que no me esperaba tanto, ¿eh? No. Ay. Lo que pasa es que ya no puedo coincidir con ella otro día estando yo aquí. Así que si Alba quiere seguir pasándose con nosotros juntos, son horror, tendrá que ser cuando me mude. Sí. Porque ya no coincidimos. Pero bueno. A lo mejor sí. O a lo mejor sí, no sabemos. Si coincidimos, intentamos hacer el capítulo 2. Que el capítulo 2 es bastante más largo. El capítulo 2 es la tienda de antigüedades. Sí. Y un bloque de edificio. Dos. Vale. Es un poco más largo el capítulo 2, ¿vale? Hombre. Pero bueno, yo la he visto bien. En el capítulo 2 se desbloquea para mí el peor minijuego. ¿Es más difícil? Bueno, es más difícil porque hay que estar más pendiente, el de respirar. Porque hay que estar más pendiente. Pero no veas, ¿no? Yo creía que me iba a morir, ¿eh? Digo, se me van ahí todos los personajes a la primera. Además, hemos llegado a 408 suscriptores. Muy fuerte. Que es una pasada. ¿Habéis sido hoy? Sí, ¿no? Sí. Está muy pequeñito. Que ha sido una pasada. Muchísimas gracias a todos por el pedazo de apoyo. ¿Puedo suponer que tienes el gameplay completo en tu canal de YouTube? Debería de estar Sentry, porque yo me lo pasé sin morir el juego. O sea, me lo pasé una primera vez, que se murieron dos, y luego me lo pasé entero sin morir. Bueno, miento. Se me murió un personaje por un bug. Ahora me acabo de acordar. Fue en el minijuego de respirar. Me salió el minijuego de respirar
Pero no respiraba. Pero no, no hacía nada. Ni el bicho... O sea, yo hacía las cosas, pero el bicho no... No se movía ni se terminaba nunca. Es verdad, se me murió uno por bug. Adormenizado, muchas gracias por regalar ahí dos pedazos de su para llegar, supongo, a 410. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Creo que no está en YouTube. Anderson Horror. No sé si lo subiste. Hombre, es cierto que es posible que yo la haya guiado un poco más de la cuenta, ¿vale? Pero todo viene a porque teníamos que... No tenemos tiempo, y entre que yo me tomo mi tiempo... Que teníamos que estar para las 7 fuera. Y yo sé que el capítulo 1 da muchas vueltas, además sobre todo porque es la primera vez que juegas y es más complicado... Sí. Y los controles... De saber dónde están las cosas y tal. Entonces le he intentado ayudar un poco. Le he hecho backseater un poco, sí. Yo ahora miro en el canal secundario, tiene que estar. Lo que pasa es que tiene que estar, pero, ¿sabes? A lo mejor no lo llegué a subir, lo voy a mirar. Si Marita se salva, sin morir, Diamond. No hace falta que regale las 10 suscripciones, no te preocupes, tío. No hace falta. No, creo que es el hermano de esta que está abajo, lo que había escuchado, sí. Que ha sonado. Cuarto templo es mi sobrina. Su madre. Es mi hermana. Hola, Alberto, ¿qué tal? Hoy eso, hoy cerramos antes, gente, me tengo que ir a las 7, pero mañana hacemos directo normal, ¿vale? Hacemos directo hasta las 8:30, 9. Mañana tenemos una parte de directo, está patrocinado, y la otra parte, sí. Pues no está patrocinada, jugaremos lo que sea. También os digo, tengo que echarle un ojo porque a lo mejor no hago mañana el directo patrocinado, lo hago el viernes, que no importa, ¿vale? Entonces hago como un cambio, pero bueno... Una cosa u otra, habrá mañana. Sí, es que hoy teníamos que irnos a las 7. Entonces le he hecho ahí un poco de bass-sitting, pero bueno. ¿Te ha servido para no morirte? Sí. Si hubieras abierto la puerta aquella sin luz, hubiera sido peligroso. También es verdad que te ha salido muy pocos eventos. Lo normal es que salgan muchos más minijuegos y te pasen muchas putadas. De eventos malos, de que las puertas se te ponen negras, una random, y tú ya no puedes entrar por ahí, ya tienes que dar la vuelta. O sea, suelen pasar cosas. Pero bueno, también como estaba en normal, ¿sabes? Estaba en dificultad normal, sí. Tampoco había que abusar, ¿sabes? Maese, ¿qué tal? Has llegado ya para terminar, pero bueno. Yo también quiero helado. ¡Para ti no hay! No te preocupes, Diamond, de verdad, no te preocupes. Y bueno, pues... Y 59, nos vamos. Espero que vosotros también la hayáis pasado bien. Se ha estrenado ahí con Sonos Horror. Estoy orgullosa de ti. Hombre, perdón. Más he escuchado cuando más tengo que escuchar. Sí. Estoy orgullosa de ti. Hasta ahora, mañana, gente. Ahora me he quedado con la cosa de que había en la bañera. Me hubiera comido un bicho, seguro. Ah, en Sonos Horror pasa mucho eso, ¿eh? ¿Que me hubiera comido un bicho? Que te pueden matar de gratis. De hecho, si ya juegas la segunda parte, te contaré cosas. De momento te voy a contar. De momento no. La segunda parte tiene una parte muy jodida y ahí va a morir fijo. Además, a mí me pone muy nerviosa esa parte. ¿Y sí? Bueno, gente, ¿o no? Ya lo veremos. Hasta mañana. Adiós. Adiós. Face the consequences of my betrayal. What the? Pero... You're a man? Well, who are you? Pero... Foxhound, sir. Foxhound? I see. Now things are starting to make a little sense. Snake, en China dicen que hay que cruzar el río antes de decirle al cocodrilo que tiene mal aliento. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que el hombre sabio evita el peligro. ¿Y en chino cómo se dice me estás tocando el coño? Vale, vale, es tu barrio. Yo solo paseo. Ah, ¿me ha puesto la zancadilla, hija de puta? Ya te talaré cuando pueda, ya. Poca decencia en este barrio, coño. ¡Solo de élite, mis cojones! ¡Uh!
tiro al agua, ¿no? Si me tiro al agua, no muero. Y... ¡Uy, que no era agua! Pero Giri, ven. Pero Giri...